Bueno, buenas tardes a los que se sumaron ahora. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Alejandro. Bueno, hoy vamos a ver recursos hídricos superficiales y subsuperficiales. Y bueno, un comentario sobre el examen. Les pasé las notas el otro día. Tienen que saber que los que tienen 4 como resultado, estrictamente no estaban aprobados. Pero bueno, estiramos un poco la nota viendo que esta situación es muy particular. Pero les pido por favor a todos los que tienen 4 que traten de mejorar para para el segundo parcial, porque ese estuvo un poquito menos que justo, pero bueno, por ahora quedaron aprobados. En el caso del segundo parcial, va a ser igual, pero con una salvedad. No van a haber respuestas multiple choice, sino que cada uno va a tener que poner su resultado numérico obtenido. Así que, en algún sentido, va a haber que obtener sí o sí un resultado, siendo que el choice genera algunas opciones adicionales. Eso no va a estar disponible en el segundo parcial. En el segundo parcial van a tener que, en un espacio en blanco, completar ustedes el número. Bueno, entonces, yendo al tema del día, vamos a ver esto de recursos hídricos superficiales y subterráneos. Y vamos a comenzar entonces viendo el orden, cómo lo vamos a abordar. La bibliografía, una breve introducción, luego nos metemos en agua superficial y su cuantificación, y luego el tema agua subterránea, acuíferos, y cómo funcionan esas perforaciones que vamos a construir para obtener el agua subterránea que pueden proveer los acuíferos. Entonces vamos a ver dos casos, el punto 6, que se trata de obtener el caudal máximo y el óptimo en acuíferos libres, y luego vamos a ver el caudal de extracción confinados y semi-confinados, y por último va a quedar planteado un cuestionario. Vamos a tener una buena parte de ejercitación en este TP, así que les pido por favor que tengan hoja, papel y calculadora a mano, porque vamos a tratar de trabajar con ejercicios de aplicación que a la vez vayan integrando lo visto en clases anteriores. Bueno, en cuanto a la bibliografía, para ver el tema de agua subterránea, hay un autor de mucho, mucho prestigio en la Argentina, que es el doctor Miguel Auge, profesor de la Universidad de Ciencias Exactas de la UBA, y bueno, ahí se ve, hay un apunte de hidrogeología de él, del año 2003, después hay un artículo sobre vulnerabilidad de acuíferos, muy interesante, para saber hasta dónde explotar un acuífero. En cuanto a un libro, libros así de hidrogeología subterránea, por ejemplo, el de Custodio y Llamas, es un libro, un clásico, lo mismo que el que lo sigue, de hidrología aplicada, de Ventechou. Y después acá, bueno, vienen a continuación esos 12
obras de Baer, sobre la dinámica de los fluidos en medios porosos. El medio poroso es el suelo, y queremos ver cómo es ese dinamismo allí. Bueno, esta obra lo describe, lo mismo que la que le sigue, sobre la hidráulica del agua subterránea, ¿no? Que es muy importante. Bueno, el siguiente de Pfeiffer, hidrogeología aplicada. Después hay otro libro ahí de Frex, sobre agua subterránea directamente. Y el que le sigue de Waite, interesante porque es un manual de campo para hidrogeología. Ahí hay una letra cambiada. Y después, bueno, a continuación vienen una serie de papers o publicaciones más recientes. La de García, la de Jorge García, regiones hidrogeológicas de la provincia de Tucumán, para quienes quieran trabajar en el NOAA, está interesante para conocer sobre esa es la hidrogeología de la zona, y hay una cita más adelante, pero como vamos por orden alfabético de autores, por ahora no se los menciono. Después, bueno, la que viene a continuación es mi tesis doctoral, que hay mucho trabajado sobre la hidrogeología y el aprovechamiento de agua subterránea, en especial en la provincia de Entre Ríos, que tiene muchos datos tomados de quien sigue en la lista, el número 12, el doctor Santi, que tiene un trabajo muy lindo sobre hidrogeología, que vamos a ver una parte durante el práctico, hidrogeología de la provincia de Entre Ríos. Aquí hay otro más sobre el mismo autor, sobre acuíferos terciarios y cuaternarios. Y por último, el doctor Tineo. El doctor Tineo es un hidrogeólogo tucumano, con quien tuve la suerte también de trabajar, y que hace una explicación muy, muy buena de toda esa zona que va desde el pedemonte de la selva tucumano-oranense, donde está la ruta nacional 9 y 34, y conoce todo ese valle que se forma allí, y cómo funciona esa hidrogeología, y de hecho la bomba que yo le mostré, que al comienzo de la clase alguien me preguntó por ese motor escaña gigante, de alguna manera parte de esa agua es bombeada desde esos acuíferos subterráneos de esa zona. Con los estudios previos del doctor Tineo, quien fue el que nos indicó qué perforaciones construir para sumar al agua superficial de la zona. Así que bueno, esto es brevemente alguna bibliografía. Si alguien tiene alguna zona más o alguna zona que no está descrita acá y no está abordada acá y me lo quiere hacer saber, le busco la bibliografía como para poder informarse al respecto. Bueno, de la bibliografía, la introducción, en la que, bueno, volvemos siempre al ciclo hidrológico. Lo único que en este ciclo hidrológico, al que vamos abordando en distintos puntos que lo componen, entonces acá tenemos esas flechas verdes, que es la precipitación, que es el agua que ingresa al perfil, las flechas verdes con el interior blanco, ¿no es cierto? Y esos son los que hacen a recursos hídricos superficiales. Ahí, justo en ese gráfico, hay dos marcados como dos cursos de agua, y a la vez después vemos ahí en negro fuerte esos que se llaman acuífugos, que vamos a ver qué son esos acuífugos dentro de un rato, pero que determinan dos tipos de acuíferos que están allí, uno marcado en rojo, el otro marcado en violeta, tema sobre el cual nos vamos a extender dentro de un rato. Pero bueno, entonces acá estamos como viendo dentro de ese ciclo hidrológico el agua superficial y el agua subterránea dónde está, y como fuente de agua superficial vemos por ahí precipitación, que de alguna manera escurre o se infiltra y aflora en algunos lugares. Y después vemos dentro de los acuíferos subterráneos, vemos allí sobre la parte superior izquierda, zona de recarga de esos acuíferos confinados, semiconfinados, acá hecho de manera muy, muy esquemática, pero que vamos a desarrollar más adelante, en la última parte del práctico. Bueno, por supuesto que todo esto apunta a que, estudiada la oferta y la demanda, finalmente vamos a requerir suplementar ese déficit con riego, y estamos buscando el agua acá, sea con una fuente superficial o una subterránea. Bueno, este es un
es un mapa, me van a disculpar por los ruidos, pero estoy en un lugar donde hay muchos tractores y máquinas trabajando muy cerca, así que hay un poco de ruido de fondo. Bueno, este es un mapa digital de, sobre áreas de riego, y es muy interesante ver que los distintos colores que vemos, que están referenciados abajo a la izquierda, son en porcentajes de áreas regadas respecto del área total. Y ahí se ve que ese color más violáceo, más rojo, es el que muestra por encima del 50% del área regada respecto del área cultivada, y hasta el 75-100. Y ahí vemos entonces dónde hay lugares, junto con los azules y los celestes, dónde están las áreas de riego en el mundo concentradas. Y ahí lo vemos en China, en India, ahí es donde está la mayor área bajo riego, casi masivamente se riega, y bueno, vamos a ver luego que ahí es donde también están las, hoy en día, las fábricas de riego presurizado, por goteo básicamente, porque son, ahí hay muchas áreas pequeñas muy aptas para regar con riego localizado, y bueno, y de ese modo lo que hacen es tratar de proveer esa tecnología lo más cerca posible de donde se la necesita, así que en India y en China hay muchas fábricas que se dedican a hacer material de riego. De hecho, me tocó visitar en China una fábrica en la que, bueno, en India básicamente la gente anda mucho en moto, y bueno, ir a una fábrica donde había 10.000 trabajadores en una empresa que fabricaba tuberías de riego por goteo, y cuando entramos y vi las motos estacionadas, digo, no sé cómo fabrican el tubo de goteo, pero lo difícil debe ser encontrar la moto a la salida, porque había 6.000, 7.000, 8.000 motos, no sé cuánto había, ¿no? Bueno, ahí está concentrado el riego en el mundo. Y es llamativo cuando uno mira esta, que uno dice, pero ¿por qué me pone la diapositiva de la lluvia anual en el mundo, con la fuente abajo para el que los quiera ver? Esos gráficos son muy buenos. ¿Y por qué pongo esto? Porque fíjense ustedes que paradójicamente uno ve, acá estaba el área abajo, en áreas en las que más se riega, y no son áreas que no tengan cantidad importante de precipitación, porque si yo miro en milímetros el verde oscuro, cuánta precipitación significa, tengo de 2.400 a 4.900 milímetros anuales. Pero claro, como decimos siempre, esto no se trata de hacer un balance de evapotranspiración contra precipitación, sino de ver cómo evoluciona el agua en el perfil en el que se desarrollan mis raíces. Y por eso vuelvo hacia atrás otra vez, y fíjense ustedes, en esa zona de India y de China tenemos masivamente el área regada, y sin embargo son lugares donde llueve mucho. Así que esto, para tener presente que muchos de los balances y algunas herramientas digitales que hoy se ofrecen en el mundo para acceder al manejo del riego, tienen simplemente este balance de lluvias por un lado y evapotranspiración por el otro, pero no siguen de buena forma la humedad del suelo, y eso hace que entonces se considera como que toda la precipitación es aprovechable, cuando nosotros vimos en el práctico de precipitación efectiva que no lo era. Bueno, por eso pongo acá, cuando hablaba de qué sistemas de riego se utilizan en esos lugares del mundo donde está tan, donde riegan tanto, y para ver que el riego por surcos convencional tiene una eficiencia del 60%, ya se utilizan tuberías con ventanas en la cabecera del surco en lugar de ir por un canal, 67%, y después, bueno, ya si seguimos avanzando hacia abajo, los distintos sistemas de riego por aspersión, 80, 87%, y el sistema de riego por goteo, 95%. Esta diapositiva es interesante porque esto es en California, ¿no es cierto? Porque uno puede ver, bueno, por ejemplo, miro goteo, y uno dice, tiene 95% de eficiencia. Y uno dice, ¿y en qué se pierde el 5%? Bueno, en esa zona, en California, el 4% es por percolación profunda, y el 1% es por escurrimiento, y así con los demás sistemas. Entonces esto nos sirve también para ver cuando uno dice, si vos querés trabajar en la mejora de un sistema, y yo, bueno, mira, en riego convencional, por surcos yo tengo que se percola por debajo de la superficie de las raíces un 17,5% del agua, y tengo un escurrimiento fuera del surco del 22,5%.
Esos son los valores, como para que uno vaya viendo si querés mejorar eso, dónde tenés que trabajar. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, va bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver el tercer punto que teníamos en el orden, que era agua superficial. Pero acá el objetivo va a ser cuantificarla. Entonces, en esto de cuantificarla, queremos saber cuánta agua tenemos, pero aparte queremos saber con qué probabilidad tenemos cada uno de los caudales. Y ahora vamos a ver a qué me refiero con eso, con qué probabilidad tenemos cada uno de los caudales. Porque a mí me interesa saber, yo tenía una curva de demanda, y esa curva de demanda tiene un pico, obviamente siempre la tengo, casi siempre en pleno verano, pero yo tengo que ver si tengo agua superficial, si esos ríos tienen el mayor caudal en verano o en otro momento, y a la vez cómo se superpone uno con el otro. Y a la vez algo más que quiero saber es, bueno, ¿qué probabilidad tengo de obtener determinado caudal? Porque si acá hablamos de los caudales medios, por ahí estamos dejando afuera toda esa parte de la estadística que nos describe un poquito mejor de qué manera evolucionan esos caudales a través de los años. Entonces vamos a ver cómo trabajar con eso. Bueno, antes que nada, la disponibilidad hídrica en la Argentina, dice, ¿cuánta agua tenemos en Argentina? 814 kilómetros cúbicos por año. De eso se extraen 32 kilómetros cúbicos para todos los usos del agua, que es el 3% de la disponibilidad hídrica. Y para regadío, nosotros utilizamos el 66,7% del agua. ¿De dónde viene el agua que utilizamos nosotros para regar? El 75% es superficial y el 25% es subterránea. Bueno, y acá un dato importante. La eficiencia de la infraestructura de riego en nuestro país, de la infraestructura, es del 40%. Esto quiere decir que el 60% del agua que circula por los canales de riego de la República Argentina se evapora o se infiltra. Fíjense ustedes qué barbaridad esto. Cuando alguien por ahí dice, ¿es importante o no es importante la infraestructura como para asistir a los regantes? Y uno dice, bueno, parte de la infraestructura para asistir a los regantes. Son canales revestidos, ¿para qué? Para no tener pérdidas por infiltración. Después vamos a ver algo más sobre la velocidad en los canales. ¿Usted está escuchando bien en este momento? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto, Bueno, denme nada más que un segundo, por favor. Bueno, entonces acá estamos con la eficiencia de los canales, ¿no? Bueno, cuando hablamos ¿se acuerdan cuando hablábamos del ciclo hidrológico? Siempre hablábamos de cuencas, cuencas. Y bueno, acá en esto de cuencas, este es un mapa que está chiquito con el tamaño de muchas cuencas. Simplemente acá en las próximas lo dividí y están las cuencas que tenemos de los distintos ríos. Está la bibliografía de esto, así que no se preocupen porque es muy difícil ver esto en detalle, pero ahora más adelante tienen un lugar donde hay información pública, así que copian el link y entran y pueden trabajar con él libremente, ¿no? Bueno, la República Argentina tiene cuencas, entonces en principio nos referimos a las que tenemos en la República Argentina, que siempre nosotros clasificamos, así que uno dice, vos tenés cuencas de la vertiente atlántica, van a ser todos los ríos que vierten sus aguas sobre el Atlántico. Después tenemos cuencas de la vertiente pacífica, que son unos pocos ríos que vierten sus aguas desde la República Argentina al Pacífico. Y después tenemos las cuencas endorreicas, que bueno, las cuencas endorreicas son las que no tienen salida al mar. Y bueno, hay toda esa información está disponible. Acá está la parte central del país ahora, con las cuencas marcadas, y acá van a ver el área de Patagonia, y bueno, incluyendo, por supuesto, que a veces en algunos de estos planos, en estos mapas queda las Malvinas, Antártida
e islas del Atlántico Sur. Bueno, toda esa información, si ustedes se meten acá, en recursos hídricos de la Nación, ahí está el link arriba, pueden acceder a cuenca por cuenca. Uno accede a cuenca por cuenca y fíjense qué parámetros tenés. Y bueno, están los valores de aforo, y fíjense ahí, por ejemplo, para este caso están desde el 7 de mayo del 91 hasta cuando tomé la diapositiva esta, el 7 del 5 del 18. Altura de los ríos, caudal medio diario, caudal diario máximo, caudal diario mínimo, caudal medio mensual, la conductividad del agua, el oxígeno disuelto, el pH y el porcentaje de óxido de oxígeno disuelto, perdón. Entonces, toda esta información es información pública que con mayor o menor detalle tenemos para muchas cuencas de la República Argentina, para ríos que están en la vaguada de esas cuencas, digamos, y esos ríos que tenemos allí no es que tienen un solo punto de aforo, tienen muchos puntos de aforo, y ya vamos a hacer un trabajo, un ejercicio en el que uno ve para un mismo río distintos puntos de aforo, porque evidentemente, de acuerdo al punto en el que es la cuenca, puede haber aportes que no llegan a producirse en la zona en la que yo me encuentro, sino que están más aguas abajo. Y entonces, para cada cuenca, cuando uno tiene los ríos que componen esa cuenca, los que tienen puntos de aforo pueden tener un punto de aforo o varios. Bueno, como dato, simplemente, para que sepan ustedes, como el caudal río Uruguay es simplemente para tener magnitudes, ¿no? 5.000 metros cúbicos por segundo, el caudal del río Paraná 15.000 metros cúbicos por segundo y el del río de la Plata 20 a 22.000 metros cúbicos por segundo, o sea, 20 a 22 millones de litros de agua por segundo circulan por el río de la Plata. Eso si uno divide los 22 o 20 millones de litros por segundo por el número de habitantes del planeta, podría darle diariamente 270 litros de agua por día a cada habitante del planeta. Después habría que ver cómo lo repone, pero esto para tomar una magnitud del caudal de agua que tiene esta cuenca, ¿no? Y claro, comparativamente uno dice, otros ríos importantes de Argentina, ¿cuánto tienen? Bueno, por ejemplo, el río Negro tiene 1.000 metros cúbicos por segundo, pero hay lugares donde se desarrolla riego de manera importante, por ejemplo, Mendoza, donde uno lo que puede ver es que la cantidad de agua disponible es de 50 metros cúbicos por segundo, un caudal enormemente menor. Un caudal mucho más reducido. Así que, si ustedes se fijan en las estadísticas de la Secretaría, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, toda esa información está disponible en online, ¿no? Bueno, y acá un ejemplo de lo que hablábamos recién respecto de cuando hablamos de la curva de oferta y la curva de demanda, ¿no? Nosotros teníamos la curva de demanda de cultivo y yo digo, bueno, mi curva de demanda de cultivo seguramente, yo en el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero, voy a tener la máxima demanda. El río Cuyuquerí Grande que queda en Concordia, en Entre Ríos, claro, Concordia Entre Ríos es una zona donde las lluvias están concentradas en abril y en octubre o noviembre. Entonces, en esos lugares, en esos momentos, es donde coinciden los mayores caudales. Entonces, por ahí resulta que en diciembre puedo tener una necesidad de agua que si yo me estuviera abasteciendo de ese río, puede ser que esos 2,86 metros cúbicos por segundo de caudal medio mensual no sean lo suficientes para desarrollar la producción que quiero, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver ahora ¿cómo trabajamos con esto? Cuando me dice, bueno, muy bien, así planteado, entonces, ¿cuánto es cómo debería trabajar con esto y qué caudales asumir como caudales que realmente con los que puedo contar? Entonces, bueno, en el mundo de los recursos hídricos superficiales se trabaja del siguiente modo.
Bueno, acá tenemos, por ejemplo, como ya hemos dicho, nosotros tenemos los datos de la Secretaría de Recursos Hídricos y en un aforo que realizan en el río Yuqueri Grande, me da los datos desde 1993, por ejemplo, hasta 2014. Entonces, claro, yo para el mes de enero tengo, si bien el caudal medio es 6,04 metros cúbicos por segundo, yo del 93 al 2014 tuve caudales muy variables, así como en el 2010, y en el 2010 tuve 18 metros cúbicos por segundo, se ve que en el 2014 tuve 0,40 metros cúbicos por segundo. Y esto es lo que justamente uno necesita decir, bueno, ¿con qué criterio nos vamos a manejar para ver cuánto es el agua disponible? Entonces acá hay que incluir el concepto de probabilidades. Bueno, lo primero que nos encontramos acá, además de todos esos valores, es que no para todos los meses tenemos la misma cantidad de datos. O sea que ya si hablamos de estadística vamos a hablar del N, el N siempre es el número de datos. Entonces yo veo que para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, bueno, para abril no, me falta uno ahí en el medio, tengo una cantidad de datos, pero para los otros meses tengo menos. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta eso para que dentro de un rato, cuando hagamos un tratamiento estadístico de esto, tengamos presente cuántos datos mensuales tenemos para cada uno, ¿no? Cuántos datos de cuántos años. Bueno, entonces acá simplemente lo que hice fue anotar todos los datos que tenía de cada mes disponible y uno anota todos esos datos del mayor al menor y se ve acá, esto sirve para verlo mejor, fíjense ustedes en el año 98 ese valor de 76,54 para enero, un valor gigantesco, un año tiene que haber habido realmente unas lluvias enormes. Bueno, acá simplemente lo que hice fue anotar para cada mes todos los datos que tenía para todos esos años. Y así veo que para enero tengo 22 datos, para febrero también, para marzo tengo 21, para abril 21, y para diciembre, por ejemplo, tengo 14 datos, no tengo más. Entonces hay que encontrar una metodología que nos permita tratar esos datos. Así que yo acá lo que voy a ver es, a continuación, decir, bueno, para el tratamiento estadístico posterior que le voy a dar, yo esta tabla que tenía en la página 21, yo tenía, simplemente anoté uno atrás del otro los valores de caudal, pero en la 22, fíjense que los anoté el mayor en el primer renglón y los demás valores decrecientes hasta el más chico de los obtenidos de toda la serie. Entonces vamos a volver un poco hacia atrás a ver qué hicimos. Yo tenía el caudal medio y tenía los datos para una serie de años. Muy bien. Ahora agarré acá y dije, bueno, para enero, febrero y marzo y cada año voy a listar todos estos datos de caudal. Luego de listar todos estos datos de caudal, los voy a ordenar de mayor a menor. Y ahí tengo esos valores ordenados. Con esos valores ordenados de mayor a menor, yo podría ver ahora cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. ¿Y a qué es igual la probabilidad de ocurrencia? La probabilidad de ocurrencia es igual al número de orden del valor considerado dividido el número de total de valores más 1 por 100. Y así tengo la probabilidad. Entonces yo podría decir, bueno, si yo tengo 22 valores, la probabilidad de tener el primer valor o más, vengo acá y digo, ¿cuál es la probabilidad de tener 76,54 metros cúbicos o más? Y bueno, entonces me meto en esta fórmula y saco ese valor de probabilidad. Esto hay que tener presente que se puede trabajar buscando mayor que o menor que. ¿Qué quiero decir? Mayor de determinado caudal o menor de determinado caudal. Nosotros acá lo que nos interesa es decir, como yo voy a regar y yo no me ocupo de las obras de infraestructura del río, y ahora voy a decir a qué me refiero con eso. Entonces yo digo, yo quiero saber como mínimo cuánta agua tengo, porque yo voy a poner una bomba para tomar agua. Entonces yo quiero, como mínimo tengo que tener tanto para poder yo tomar agua y abastecer mi proyecto de riego. Pero ese es mi caso. En otro caso alguien puede decir, no, mira, yo en realidad como estoy construyendo
una represa, yo necesito conocer los valores máximos para ver cómo voy a hacer para conducir toda esa agua y evitar que toda esa agua que vaya a conducir vaya a generar, por ejemplo, que desborde una represa y que ocasione un desastre ambiental, digamos, ¿no? Piensen que una represa se rompe cuando el agua pasa por arriba de la estructura misma. Es como que siempre tiene que estar contemplado el aliviador lateral y, bueno, y conocer estos valores de los que estamos hablando para poder manejar eso, ¿no? Por eso a veces cuando hay mucha crecida, uno dice, pero si tienen una obra de regulación, ¿por qué no cierran la obra para que no se inunden las ciudades que están aguas abajo al costado del río? Es que de alguna manera, como saben que la crecida viene, tienen que abrir las esclusas de la represa, porque si no se desborda la represa. Entonces hay que abrirlo más allá de que aguas abajo uno tiene más agua de la que desearía. Bueno, sí planteado entonces obtener la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los valores. En el caso de 22 valores, yo voy a tener para cada uno de ellos un valor, en el caso de 21 van a ser parecidos pero no exactamente iguales, y los valores de probabilidad de ocurrencia cuando tenga 19, 17, 14, para cada una de esas celdas va a ser diferente porque el n más 1 va a ser diferente, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces acá yo lo que quiero saber entonces, ¿qué probabilidad de ocurrencia tengo de cada uno de esos caudales? Entonces yo tendría que ahora asignar a cada una de esas celdas en las que ahora tengo un caudal expresado en metros cúbicos por segundo, lo que tengo que hacer a cada una de esas celdas es ponerle una probabilidad de ocurrencia. ¿Con qué fórmula? Con esta. Bueno, entonces digo, bueno, muy bien. ¿Qué probabilidad tengo de obtener cada uno de los valores? Entonces me saca de obtener el valor 1, 4, por ejemplo, uno dice, ¿qué probabilidad hay de tener el primer valor de una serie de 22 valores? 4,35%. Entonces yo puedo decir, mira, más de 76,54 metros cúbicos por segundo en enero, dado que son 22 valores, tenés una probabilidad de obtenerlo menor al 4,35%. Porque con 4,35% tengo probabilidad de obtener 76,54. Entonces, mayor que ese valor, eso sería un poco menos. Y así está construido, se va a asignar la probabilidad de ocurrencia a cada uno de ellos. Del mismo modo, si yo me voy al dato del valor 22, que sería el último que tengo acá, de 0,23 en enero, de 0,23 metros cúbicos por segundo, uno dice, ¿qué probabilidad tenés de tener como mínimo 0,23 metros cúbicos por segundo de caudal? Y 95%. O sea, en esta serie, que a los efectos estadísticos, un N de 22 no es un valor grande. Por eso tengo 95 en ese valor allí, ¿no es cierto? Entonces, con esto querría decir que yo a cada uno de estos valores de caudal mensuales le puedo asignar una probabilidad de ocurrencia, y en términos de lo que yo pienso, una probabilidad de obtener esos valores de caudal pasando delante de lo que se va a llamar mi bocatoma, que después veremos más adelante qué es, o de mi punto de bombeo por el cual yo puedo tomar parte de esa agua. Bien, entonces, acá tenemos los valores de probabilidad, y acá lo que hice fue decir, bueno, muy bien, el río Yuquerí Grande, ¿cuál es el caudal medio mensual? Yo lo tenía al principio, el caudal medio mensual en azul, era el gráfico que tenía acá. Acá está, ven, para enero yo tenía 6,04. Pero yo lo que quiero saber ahora, digo, no, mirá, yo con el caudal medio no me arreglo. Porque el caudal medio es el medio, pero hay años que yo voy a quedar corto, voy a quedar largo. Entonces yo lo que quiero saber es con un 75 de probabilidad de ocurrencia, ¿cuándo tengo, qué caudal tengo? Y justamente me dice, mira, si vos querés estar seguro con un 75% de probabilidad de ocurrencia, solamente podés contar con 0,71 metros cúbicos por segundo para el mes de enero. Si vas a febrero, 0,77. Y bueno, ¿de dónde saqué cada uno de estos? Bueno, fíjense, uno dice, bueno, si yo tengo una serie de 22 datos y yo quiero obtener un 75% de probabilidad de ocurrencia, quiere decir que el 75% está entre el valor 17 y 18 de los 22 valores. ¿Se ve en la tabla? Para 17 valores, para el valor número 17 es 73,91 y para el valor número 18 es 78,26. Quiere decir que
si yo quiero un 75% de probabilidad de ocurrencia, o es el valor 17 o el valor 18, por ahí anda. ¿Estamos con eso? Impecable. Bueno, entonces fíjense que yo tengo todos los valores acá enumerados. El valor 22 es 0.23, el valor 21 es 0.40, el 20 es 0.41, el 19 es 0.46, bueno, y el 18 es 0.62 y el 17 es 0.71. De ahí sale este 0.71 que tengo acá. ¿Está claro para todos de dónde obtuvimos estos valores? ¿Podría repetirlo, Alejandro? Vamos, vamos. Yo digo así, yo quiero saber con un 75% de probabilidad ¿qué caudal tengo en enero? Entonces te digo, bueno, muy bien, decime una cosa, para enero, ¿cuántos valores tenés de la serie estadística? Y vos decís, mira, yo tengo 22 valores. Entonces yo te digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Decime qué probabilidad tengo para el valor 1, que sería el mayor caudal. Y vos calculás con esta fórmula, 1 dividido 22 más 1, 23, o 1 dividido 23 por 100, y me da 4,35%. Después hago 2 dividido 23 por 100, me da 8,77. 3 dividido 22 más 1, 23 por 100, 13%. Así obtengo estas probabilidades, con esta fórmula que está acá, simplemente esa fórmula aplicada. Pongo cada valor del orden y abajo 22 más 1, 23, porque mi serie tiene 22 valores. Bueno, una vez que tengo esos valores, digo, bueno, entonces acá tengo 4, 8, 13, 34, 43, 47, digo, pero como yo busco 75% de probabilidad de ocurrencia, veo que si yo buscara un número de orden que me satisfaga tener el 75% de probabilidad de ocurrencia, sería entre el 17 y el 18, es uno de los dos. Entonces yo digo, bueno, acá estamos, elegimos uno de los dos, puede ser el 17, puede ser el 18. Bueno, ¿el 17 o 18 o qué? El 17 o 18 en orden decreciente de caudal, desde el mayor al menor. Entonces me voy a esta tabla. Digo, bueno, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yo sé que ustedes no ven el puntero. 11 es el 1,60, 12 el 0,97, 13 el 0,94, 14 el 0,94, 15 el 0,87, 16 el 0,85, 17 el 0,71, 18 el 0,62. Bueno, entre estos valores está el caudal que yo puedo tener con un 75% de probabilidad de ocurrencia. Así fue como lo hice, ¿se entiende? Sí, sí, gracias. Bueno, muy bien. Esto igual está desarrollado en la guía, por otro ejemplo. Pero acá tienen los valores que si ustedes los hacen, si ustedes hacen el ejercicio con lo que les va a quedar ahí en la presentación, más o menos van a tener que llegar a estos valores en colorado. Entonces acá lo importante, nuevamente lo mismo, la media es importante, pero nosotros no nos contratan un proyecto por la media. La gente lo que quiere saber es cómo resuelve el riesgo de que ocurra una seca, por ejemplo. Bueno, cuando ocurre una seca también hay menos agua en el río, entonces como es muy probable que haya también una seca, que tenga menos caudal en el río. Entonces si aparte de haber menos caudal en el río, justo en el mes tiene mucha demanda, por ejemplo, en diciembre, en Concordia, justo el río Yucarí no es uno de los años que más agua trae, de los meses que más agua trae, sino que trae un caudal más reducido, entonces a mí me interesa particularmente, por ejemplo, ver qué pasa en diciembre. Entonces yo te digo, mira, vos podés desarrollar un proyecto sirviéndote de ese río, suponiendo que el agua fuera toda para vos, suponiéndolo, de 0,69 metros cúbicos por segundo. No lo planifiques con más, porque si no nos satisfaces ese 75% de probabilidad de ocurrencia, que es lo que se maneja en riego como para poder diseñar. Si no terminás diseñando un proyecto de riego, que lo que no tiene fuente, y uno dice, ¿fuente de qué? De agua. Si no tiene fuente de agua, ¿qué proyecto de riego es? Entonces, ese es el punto. Uno podría ver y decir, mira, yo tengo 2,86 de media. No, no, con la media no hacemos nada. Vos decime con un 75% de probabilidad de ocurrencia cuando tenés 0,69, bueno, listo, yo me tengo que manejar con 0,69 metros cúbicos por segundo. Y si no me alcanza, ¿qué hago? Bueno, si no me alcanza, cambio los cultivos, reduzco la superficie, busco fuentes alternativas de agua, y me dice, ¿cuál es una fuente alternativa de agua ahí? Y bueno, por ejemplo, una perforación. Si Entre Ríos está sobre un mar de agua, uno dice, bueno, la que tenés superficial, 10 puntos. Lo que no hace es poner un sistema de bombeo. Y después, si no, podrías plantearte almacenar el agua en algún lugar. No es parte de lo que nosotros veamos en riego hasta el día de la fecha, que se construye tajamares, represas, o eso no lo vemos todavía,
Pero es un tema que, por ejemplo, se usa mucho. En Uruguay, los colegas nuestros que estudian en la universidad, en la facultad, en la Universidad de Montevideo, ven esa parte de construcción de tajamares, porque como el agua subterránea en Uruguay es menos disponible, mejor dicho, tiene menos volumen, tiene menos caudal, perdón, los pozos, entonces están y tienen una topografía que permite construir tajamares, saben construir tajamares, es una cosa muy interesante, con lo cual después hacen obras de riego de bebida animal con tajamares, desde algunos muy pequeños a otros medianos, pero es muy interesante verlo, cómo con unos pequeños movimientos de suelo, uno, por ejemplo, puede resolver el tema de bebida animal en muchos lugares y resolver un tema importante, ¿no? Después, bueno, siempre cuando hablamos de riego, los volúmenes son otros, porque piensen que yo digo, una hectárea de maíz requiere 6, 7 milímetros por día, son 60.000, 70.000 litros de agua por día. Y una cabeza de ganado requiere 100 litros, 120, 80. Entonces, las magnitudes son diferentes. ¿Sabes? Pues si no, pues yo tengo un feedlot. Bueno, está bien, pero seguramente decime cuántas cabezas tenés y vemos de qué superficie obtenemos esa agua. Pero siempre, obviamente, un cultivo de maíz consume mucho al lado de lo que puede ser un consumo animal. ¿Eh? Bueno. Bueno, acá yo les dejo, quiero presentarlo porque si no, uno se queda con el 22, el 14, en la guía creo que hay un ejercicio con un valor de una serie de datos de 14 sobre el Río Negro, creo. Entonces nos pasa muchas veces que damos un ejercicio y cuando calculan la probabilidad dividen por 14. Y uno dice, ¿y el 14 de dónde salió? Me dicen, de la guía. No, está bien, pero la guía tenía un ejercicio cuya serie de datos tenía 14 valores. Pero el que yo le doy ahora no tiene 14, tiene 70, 50, 20, 38. O sea, no nos olvidemos de esto. Uno dice. O sea, yo calculo la probabilidad, el número de orden dividido, la cantidad de valores que yo tenga en mi serie. Por eso yo acá les puse el ejemplo con una serie de datos que nos viene bien para ver esto, porque tiene 22, 21, 19, 17, 14. Pero tengan presente eso, que aún para una misma cuenca, para un mes tenés un número de valores, una cantidad de valores, y para otro tenés otro N. Entonces tengo que relacionar cada N con la cantidad de valores que tengo en mi muestra, ¿no es cierto? En mi población. Bueno, acá, por ejemplo, están los datos del río Bermejo. Hay una estación de aforos, embarcación se llama, que queda sobre el puente del río. De la Ruta Nacional 34, en un lugar que se llama La Quena, y bueno, ahí cerca de embarcación, y hay una estación de aforo muy importante, y bueno, tiene esa estación de aforo, fíjense ustedes, datos desde 1941, acá tenemos la segunda parte de la serie, que fíjense que llega abajo a 77 valores, 76 valores, y bueno, esto se los doy resuelto, con estos 77 valores. Acá, ¿qué hicimos? Dije, bueno, puse para cada dato, ven, en el caso de tener 76 valores, la probabilidad de ocurrencia del primer valor es 1,30% nada más. En el caso de 77 valores, 1,28. ¿Ven cómo cambia? Cuando nosotros teníamos 22, ese valor de cuánto era más o menos, ¿se acuerdan? 0,6 por ahí. Era 4 y pico por 4, algo. ciento. Claro, 4,53% creo que. Bueno, entonces, esto es para ver que, como siempre, como en todas las cosas, cuando tengo un N muy grande, siempre es muy, digamos, es muy fácil, es más fácil trabajar, ¿no? Cuando tengo un N muy chico, puedo tener error de tipo 1 o error de tipo 2, y bueno, porque por ahí no son pocos los datos que tengo y puedo caer en ese error. Pero básicamente, ¿acá qué hice? Digo, bueno, muy bien. Para este caso de 77 valores, que son los que yo tengo acá para la serie de 1940 a 2017 del río Bermejo. Ven que acá abajo en colorado están los números, la cantidad de datos, 76, 77. Dije, bueno, muy bien, si yo tengo 76, 77 valores y yo quiero saber la probabilidad de ocurrencia del 75%, ¿en qué número de orden va a estar el 75%? Bueno, fíjense, ahí se está resaltado en colorado. Si yo tengo 76 valores, una vez que los ordene de mayor a menor, el 75% va a estar en el valor 58 si son 76 datos, y en el valor 77
si son 77, en el valor 59, si son 77 datos. ¿Se ve ahí que está resaltado en colorado? Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, acá ahora, ¿qué es lo que dice? Para cada mes los ordené de modo decreciente. Por ejemplo, para julio, para agosto, bueno, me quedó en julio me quedó en negro, tendría que haber estado en rojo. Simplemente lo fui ordenando desde el mayor a menor. Fíjense ustedes una cosa interesante de este río, fíjense lo que son los caudales. En algún momento ese río llega a tener 3.000, ahí se ve el valor más alto de marzo, 3.489 metros cúbicos por segundo, son 3 millones y medio de litros. Ahora, cuando nos vayamos al último valor, 3 millones y medio de litros. Fíjense ustedes que, digamos, cuando voy a julio, por ejemplo, en pleno estiaje, o en agosto, es 35, es la centésima parte. Este es el motivo por el cual la frontera que tenemos con Bolivia es de difícil control, porque en verano hay 3.500 metros cúbicos por hora y en invierno hay 26, 31, 35. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en verano es imposible cruzarlo, salvo en esas chalanas que hay, que son los botes esos largos con el motor atrás, en el momento previo al verano, la gente cruza el río caminando. ¿Y por dónde cruza el río caminando? Por cualquier lado, no por el paso fronterizo, con todo lo que ello implica, que no viene al caso para nuestra clase, pero así es. Bueno, entonces acá están ordenados los valores mensuales, ¿y qué hice yo? Lo que hice fue poner en colorado el valor relevante para cada mes según la serie fuera de 76 o 77 valores. Entonces ven que para agosto es 50 el caudal, para septiembre 42, para octubre 42, para noviembre 73, que sería el número de orden que salió de la cuenta que había hecho aquí. Cuando yo dije, bueno, el número 58 es para cuando tengo 76 datos, el 75% de probabilidad de ocurrencia voy a tenerlo en el valor número 58, y en el caso de 77 valores, en el número 59. Bueno, entonces acá están ordenados de mayor a menor, hasta que llego a cada mes, entonces acá tengo construido eso. Bueno, dicho esto, para 1941-2017, de los datos del río Bermejo, hay una organización que se llama CORREVE, Comisión Regional del Río Bermejo, que se encarga de estudiar el río Bermejo, porque el río Bermejo siempre se lo planteó como algo interesante, como para hacer una vía navegable, ¿no? Pero arrastra una cantidad de sedimentos enormes. Yo en el año 2000 publiqué, primero en Hawái y después en Sudáfrica, un trabajo sobre arrastre de sedimentos del río Bermejo que me tocó hacer por un trabajo que estaba haciendo la zona, y lo publiqué después, y costaba, la gente no creía los valores de cantidad de sedimentos que trae. Para tener una idea, el 70% de la carga sedimentaria del río de la Plata proviene de esa zona. Entonces, si ahí hay ríos con colores de lo más diversos, pero todos traen una cantidad de sedimentos enormes. Bueno, acá hay un resumen. Cuando dice río Bermejo, caudal medio, caudal máximo, caudal mínimo, y los valores de caudal con un 75% de probabilidad de ocurrencia, que serían los que salen de la cuenta anterior, ¿no? Bueno, y así es donde vemos ese ahí en marzo, ese valor de 3.500 metros cúbicos por hora, y valores de caudales con un 75% de probabilidad mucho menores. Bueno, acá está graficado el caudal medio, el caudal máximo, el caudal mínimo y el caudal con un 75% de probabilidad de ocurrencia. ¿Por algo el 75%? Un segundo, gracias a ustedes. Sí, es la pregunta. Me pareció que alguien hacía una pregunta. Digo, si es por algo el 75%, o ese ejemplo nomás. No te escucho muy bien. Si es por algo el 75%, o solamente un ejemplo. No es un ejemplo, es lo que se utiliza en riego. En riego normalmente se utiliza 75% de probabilidad de ocurrencia. Bien, bien. Es lo que se utiliza en riego. Bueno, hay una cosa importante que son los acuíferos, las cuencas que tienen trasvase, que es común verlo en Bolivia, me tocó mucho verlo, y en Perú hay un caso muy interesante, porque toda la agroindustria que se desarrolla en Olmos, que nos toca mucho porque nos compite mucho algunas producciones argentinas, es una zona que es pleno desierto,
Pero claro, tiene la virtud de tener toda la heliofanía del desierto y tomar agua del río Huancabamba, que ese río es un afluente de la cuenca del río Amazonas. Pero cuando algunos se preguntan para qué sirve la infraestructura, uno dice, mira, ¿para qué sirve la infraestructura? Para tener un tramo de túnel de 19,3 kilómetros de longitud, con un ducto de 4,8 metros de diámetro, que pasa agua de la vertiente atlántica a la vertiente pacífica, luego continúa con un canal a cielo abierto y riega 33.000 hectáreas de cultivos intensivos, dando trabajo masivamente a la gente, ¿no? Masivamente. Hay muchos de estos proyectos en Perú. Claro, como tiene el clima, como tiene un clima en una parte importante es muy árido, entonces ahí figura en el plano, hay otra colonia gigantesca en Lambayeque, que está en la parte sur, en Chiclayo, hay otra, donde se hace fruticultura de manera imponente. Pero claro, no tienen agua. Entonces el Estado lo que hace es hacer esas obras de infraestructura de riego y provisión de electricidad para que después los productores puedan ir y generar esas frutas de valor a exportación. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el río San Francisco, en el norte de Brasil, es también muy común. Y uno ve el río San Francisco gigantesco y en los márgenes del río San Francisco muchas obras de infraestructura provistas por el Estado brasilero que hacen los canales de riego, te ponen el transformador y vos te dedicás a hacer el cultivo. Para darles una idea, en esa zona me acuerdo de haber visitado un campo que producía, me decían, nosotros hacemos 3.000 hectáreas de melones. Y yo digo, no puede ser 3.000 hectáreas, se le debe escapar un cero, ¿no? Digo, pero bueno, finalmente cuando termine el recorrido y vayamos al galpón de empaque, va a llegar la hora de la verdad. Cuando fuimos al galpón de empaque y vi, yo diría, decenas y decenas, casi cientos de camiones esperando para ir al puerto llevando cada uno los melones que mandaban a Europa, digo, no, es cierto, realmente es cierto, ¿no? Entonces, bueno, esto de infraestructura de riego, si lo juntamos con la diapositiva original, donde veíamos que en la Argentina se pierde el 60% del agua que se conduce en canales por infiltración y por evaporación, vemos que acá hay un trabajo para hacer gigantesco, un trabajo para hacer de años y años y años ir haciendo, revistiendo canales, revistiendo canales y revistiendo canales para aprovechar mejor el agua que tenemos. Bueno, ¿les parece si hacemos un pequeño intervalo y seguimos en 5 minutos? Dale, Dale, dale. dale.
Bueno, si les parece, seguimos, que tenemos un largo camino por delante. Bueno, ¿estamos? Dale, dale. Bueno, vamos a pasarnos agua subterránea, entonces. Ahí nos quedó visto cómo cuantificar recursos hídricos superficiales, nos pasamos ahora agua subterránea. Bueno, antes que nada, y la cita ahí abajo, miren, nosotros acá tenemos un mapa de las fuentes de agua subterráneas en el mundo. Y acá, para los porque esta diapositiva se ve un poquito borrada, entonces para saber en marrón, habla de áreas que tienen acuíferos muy superficiales, digamos de poco espesor. Las del medio serían áreas de una complejidad hidrogeológica, con lo cual quiere decir en verde no tenemos tanta agua, y en el caso de los azules, y bueno, son cuencas las que tenemos mayores capacidades de obtener agua subterránea. Ahí me resultó interesante verlo en su momento, porque en principio cuando uno mira acá en esta zona de Europa y cómo sigue toda esta zona azul aquí arriba en Europa sin tocar la península escandinava, me llama mucho la atención esa fuente de agua allí. Por supuesto que nosotros en Argentina tenemos un área interesante con agua subterránea. Y bueno, vamos a ver entonces cómo estudiarla y cómo explotarla, esa agua subterránea. Bueno, si vamos a hablar de agua subterránea, entonces tenemos que hablar de acuíferos. Y si vamos a hablar de acuíferos, vamos a tratar de definirlos y ver qué es un acuífero, ¿no? Entonces, un acuífero es una unidad hidrogeológica que almacena y transmite agua, eso es lo que tiene. Es un área que tiene agua y la puede transmitir, porque de lo que se trata no es solamente de tener agua, sino que la pueda transmitir, ¿no? Y que pueda ser, en nuestro caso, aprovechada de algún modo, que para nosotros aprovechada de algún modo es poder bombearla, es llegar a esa unidad hidrogeológica de algún modo, y cuando llega a esa unidad hidrogeológica, construyendo lo que deba construir, poder bombear agua y obtener agua, y hacer lo que se dice normalmente, producir agua. Bueno, esa unidad hidrogeológica tiene que tener una cierta permeabilidad, porque tiene que lograr almacenar el agua y tiene que tener un movimiento apreciable a través de sí mismo. Eso quiere decir que implica que tiene cierta granulometría, y esto entonces lo vamos a estudiar. Yo no lo voy a tocar ahora, no porque no toque verlo, sino porque no nos da el tiempo, y lo vamos a ver en drenaje, cómo se mueve el agua a flujo saturado, que en su momento dijimos es según la ley de Darcy, que es la que describe el agua a flujo saturado en un material. Bueno, acá habla de una roca o sedimento que recibe, almacena y transmite agua en cantidad suficiente para abastecer una obra de captación. Ya lo vemos ahí, ¿no? Que almacena y transmite agua como para abastecer una obra de captación. Quiere decir que hay unidades hidrogeológicas que contienen algo de agua, pero no pueden almacenar y transmitir agua como para abastecer una obra de captación. No tienen esa cualidad. Bueno. Entonces acá tenemos que ver que hay algunos que son acuíferos que tienen esa capacidad y hay otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas? Por ejemplo, el acuífero tenía esa capacidad de almacenar y transmitir, y el acuífugo es una roca o sedimento que prácticamente ni almacena ni transmite. Tiene aberturas no interconectadas y por lo tanto no absorben ni transmiten agua. Entonces teníamos el acuífero con capacidad de almacenar y transmitir, y ahora nos encontramos con un acuífugo que es para parecería lo contrario, ni almacena ni transmite, así sería la cuestión. El acuífero almacena y transmite, y el acuífugo no almacena ni transmite. Bueno, y como siempre hay un gris, el acuitardo. ¿Que el acuitardo qué es? Es la roca o sedimento que es capaz de recibir y alojar agua, y que transmite con dificultad agua bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces el acuitardo estaría a mitad del camino entre el acuífero y el acuífugo. Entonces, bueno, almacena agua, pero fíjense abajo, es una formación que almacena agua, pero la transmite con mucha dificultad. Y entre paréntesis arcillas, que uno se,
supone que efectivamente si yo tengo arcillas puedo tener agua, pero cuando yo hablo por ahí de obtener agua en cierta cantidad, bueno, ya el movimiento en esas arcillas, cuando veamos cuál es la conductividad hidráulica, vamos a ver que son valores muy bajos. Al ser muy bajos, entonces no es mucho lo que podemos hacer. Vale, ¿qué característica? ¿Perdón? Perdón, consulta. ¿El acuitardo almacena con igual dificultad? ¿El acuitardo, perdón? ¿Almacena con igual dificultad? ¿Qué quién? ¿Que lo que transmite o almacena más fácilmente de lo que transmite? Mira, el que almacena y transmite bien es el acuífero. El que casi ni almacena ni transmite es el acuífugo. Ah. Y el acuitardo es intermedio. Ok. Pero cuando, si la pregunta fuera, ¿un acuitardo transmite? No, para producir agua, si vos te dijeras, para producir agua, no. ¿Pero para qué transmite entonces? ¿Qué función tiene? Bueno, con el acuitardo pasa lo siguiente. Por ejemplo, ¿dónde estás vos ahora en este momento? En San Andrés. En San Andrés, fenómeno, en San Andrés. Usted está en San Andrés en este momento y debajo suyo va a tener un acuífero, que es el pampeano. Ese pampeano yace sobre un acuitardo, y ese acuitardo lo que hace es, lo que hace es separar ese acuífero pampeano del puelche que está debajo. Entonces uno dice, ¿y el pampeano y el puelche están conectados o no están conectados? Bueno, tienen un acuitardo en el medio, con lo cual tienen una relación, o sea que algo de agua pasa de uno al otro. Ok, gracias. Así es. Bueno, acá hay algunas características, isótropo y anisótropo, yo les dejo las características para que lo tengan, porque la licenciada Borelo, que es hidrogeóloga y está en la cátedra, nos dice pongan eso, porque así la gente después lo puede ver, yo no me voy a detener mucho, pero tiene la descripción de isótropo y anisótropo que es, lo mismo que acá homogéneo y heterogéneo, y yo sigo más para las aplicaciones de riego, pero quedan las definiciones planteadas para que puedan leerlo después para la... paran la grabación cuando lo ven y tienen el material ahí. Y entonces ya voy a acuíferos y digo, bueno, dijimos que era un acuífero, pero ¿cuántos acuíferos, qué tipos de acuíferos puedo tener? Entonces puedo tener, bueno, muy bien, puedo tener un acuífero libre, que también se lo llama freático, y obviamente no está confinado, ahora vamos a ver por qué. Puedo tener un acuífero confinado, que también se lo llama artesiano, y puedo tener uno semiconfinado. Entonces recién dijimos, un acuífero libre o freático es el acuífero pampeano que tengo debajo de todo Buenos Aires. Casi. Después uno confinado, y bueno, acuíferos confinados son los que normalmente tienen una capa de basalto arriba y abajo, por ejemplo, que no dejan transmitir nada, que por ejemplo en Buenos Aires no digamos en el cerca de, por ejemplo, acá yo estoy en Entre Ríos ahora, acá en Entre Ríos hay una zona entre Chajarí y Federación, que hay unos mantos de basalto, que en realidad vienen desde Uruguay por debajo del río, y que determinan un acuífero confinado. Y después los semiconfinados, es por ejemplo lo que habíamos dicho del acuífero Puelche. El acuífero Puelche es el que está debajo del pampeano, en una amplia área de Buenos Aires, eso está bien descrito por el doctor Auge en las dos bibliografías que les mencioné en la bibliografía al comienzo de la clase, y que si no hay cantidad de material disponible. Y entonces, ese sería el caso de un semiconfinado. Bueno, se comportan de maneras diferentes, y tenemos que ver un poquito a ver cómo es cada uno de ellos. En principio, el acuífero libre, y decir que es libre, y uno dice es el freático, entonces uno dice esto es la freática misma, quiere decir que eso tiene un piso, pero no tiene un techo, o sea que el agua simplemente de lluvia que ingresa en el perfil, a medida que se acumula, me hace ascender la freática. Entonces lo primero que digo del acuífero libre, no tiene techo ese acuífero, sí tiene piso, no tiene techo y se encuentra presión atmosférica. No tiene techo y se encuentra presión atmosférica. Obviamente un confinado y un semiconfinado tienen piso y tienen techo y se encuentran en una presión mayor que la atmosférica. Estos serían dos diferencias importantes. Bueno, y acá tenemos un gráfico, vamos a tratar de verlo. En Colorado está el acuífero libre. Y ustedes pueden ver ese gráfico, que está a la superficie del terreno, está el acuífero libre, y ven que arriba del acuífero libre dice superficie freática. Es lo que normalmente nosotros llamamos, ¿a qué profundidad está la freática?
Y uno dice, la continuidad del suelo, profundidad. Cuando encuentro la freática, ¿qué pasa? No, nada, simplemente encuentro una... A una determinada profundidad se encuentra que el suelo está totalmente saturado de agua, y por eso digo que esa es la superficie freática, y ahí tengo ese acuífero freático que tiene agua acumulada. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta el piso de ese acuífero, hasta el punto en el que se acumula agua. Por eso debajo del acuífero freático se ve que dice estrato confinante superior. Es el estrato confinante superior para el acuífero artesiano o confinado que hay abajo. Pero para el acuífero freático es su piso. Entonces, el acuífero freático tiene un piso que en este caso es el techo del acuífero artesiano. Y el acuífero artesiano confinado, vemos que tiene ese estrato confinante superior y un estrato confinante inferior. Entonces uno dice, pero si tiene un piso y tiene un techo que lo confina, ¿por dónde le entra el agua? Porque por un lado tiene que entrar el agua. Bueno, se ve a la derecha de la pantalla, área de recarga del acuífero artesiano. Y uno dice, con esas cuatro flechitas que tengo ahí, voy a recargar todo ese acuífero. Esto es un esquema de la fábrica Johnson, que es una fábrica que hace filtros para tuberías, que tiene una sede, de hecho, en Argentina, tenía una parte de una fábrica que queda en Don Torcuato, o al lado del peaje, cuando uno va, si uno va para Campana, ni bien pasa el peaje, después de que se bifurca hacia Pilar y hacia Escobar, agarrando para el lado de Escobar, ahí nomás está una fábrica que se llama Nahuelco, que es la que fabrica estos filtros Johnson de Estados Unidos, que son los filtros. Bueno, esto sería en general, entonces, esto es un acuífero libre, donde está uno semiconfinado y uno confinado. Este gráfico, que normalmente lo tomamos en los exámenes de los antiguos, cuando uno que tenía que escribir en papel, es uno de los gráficos que uno dice, si crees que lo entendiste, dibujalo. Si lo dibujas y te salió bien, lo sabes. Si no, tenés que volver al gráfico a mirarlo de vuelta. Porque acá hay una cosa muy importante, que es esa línea punteada que hay por ahí arriba, que esa línea punteada que se llama, que marca el nivel piezométrico en una perforación, que se llama la línea piezométrica, tiene que tener toda una relación con su entorno, ¿no? Entonces, ver qué pozo es como el que está a la derecha, que dice artesiano, y cómo está el que está a la izquierda, que dice surgente, tiene una correlación con dónde está cada cuestión. Por ejemplo, si el pozo artesiano surgente, ¿por qué surgente? Y bueno, porque el área de recarga está a una cota mayor, por lo tanto, cuando yo hago una perforación y pongo la cañería de una perforación y los filtros ahí dentro, que ahora vamos a ver dentro de un rato cómo son los filtros, el agua, cuando termino de perforar, ¿qué hace? Sale el agua directamente, sale el agua en cantidad. Entonces eso, por ese motivo, es un pozo surgente. Bueno, ¿alguna duda sobre este gráfico de acuíferos libres, semiconfinados y confinados? No, del gráfico no, pero algún ejemplo de área de recarga que sea visible, no se me ocurre nada. No termino de entender ahí. Bueno, ahora en un rato lo vemos con un área de recarga respecto del acuífero guaraní. Hay una diapositiva más adelante. Buenísimo, gracias. ¿Y guaraní es artesiano? ¿Es confinado? Sí, finalmente, cuando uno dice, ¿pero y qué es un área de recarga? Es un área por la cual cuando vos tenés, si vos te fijas acá, nosotros decimos que el acuífero artesiano parecería, se ve ahí en el gráfico como que tiene, los puntos son más gruesos, como que se ve que es un material más grueso, una granulometría, una arena gruesa. Y bueno, de acuerdo a cómo se formó el terreno, a cómo se formó el suelo en ese lugar, aunque esto es que, digamos, es más que un proceso pedogenético, porque el proceso pedogenético era el que formaba el suelo superficial, y esto por ahí ya tiene que ver más con una cuestión geológica, ¿no? Pero que determinó que en un área aflora ese tipo de material, y obviamente cuando le cae lluvia, cuando le llega lluvia a ese material, como tiene esa capacidad filtrante, termina llenando ese acuífero. Así que simplemente hay zonas que uno dice que es una zona de recarga. Pero vamos a ver ahora más adelante. Alejandro. Sí. Esas zonas de recarga no necesariamente pueden ser por lluvias. Puede haber contactos con ríos, con arroyos, con lagunas. Inclusive, cuando uno está marcando la separación en un acuífero confinado, esos techos que hay, no necesariamente están totalmente sellados, sino que en muchas partes hay
filtraciones, hay lugares donde pasan, también se pueden ir recargando muy lentamente. O sea, no es un solo punto de recarga, puede ser una gran cuenca que esté recargando a un acuífero. Gracias, Javier. Perdón, una consulta. Cuando se dice que está cerrado, o sea, que tiene una especie de techo y suelo, ¿cuál es el material ese que lo conforma el techo? Digamos, ¿es roca o arcilla o qué? Bueno, si fuera confinado, puede ser basalto. Y si fuera, como dijimos recién, que sea nada más que un acuitardo, por ahí es arcilla. Ahora lo vamos a ver en un ratito, pero si es confinado, es un material que no tiene ninguna capacidad de transmitir agua. Y si fuera semiconfinado, puede ser arcilla. Entonces tengo una capa, cuando se construye una perforación, vos lo ves normalmente, la gente va construyendo una perforación y las perforaciones, que no vamos a ver cómo se construyen acá, pero hay una guía que ustedes tienen que leer, que es cómo se construye, vos podés hacerla por dos modos, por percusión, que tenés una máquina que golpea, o por rotación, que es básicamente un trépano que avanza. Ese trépano cuando va avanzando, para que no se caliente, eso lo que tiene es se lo lubrica. ¿Con qué? Con un lodo de la perforación. Entonces vos tenés como una circulación de un lodo que, claro, a medida que va avanzando, ese lodo va arrastrando un material que vos vas separando. Entonces a medida que vas avanzando eso en profundidad, se van sacando muestras. Entonces vos tenés como si fuera una cuadrícula de madera donde vas poniendo de 0 a 5 metros me largó este material, de 5 a 10 este, de 10 a 15 este. Y es impresionante cuando uno lo mira que vas viendo los distintos perfiles que atraviesa y uno tiene arena, el otro tiene arcilla, vuelve a venir arena, vuelve a venir arcilla y ahí te quedan los distintos acuíferos. Entonces finalmente son como las capas que vos tenés. Por eso en un momento dije, estos no son los procesos pedogenéticos de formación de suelo que hacen que vos estudies los 2 metros. Acá por ahí estoy viendo hasta 150 metros de profundidad, 200 metros de profundidad. Y ahora lo vamos a ver, porque este esquema que vos ves acá, que uno dice, pero entonces parecería muy esquemático que el acuífero confinado es nada más que esta altura que tengo acá, es como que es una sola capa. Yo tengo el acuífero freático, uno que es el piso abajo, después viene el artesiano, después viene otro, viene el piso del confinado. Pareciera ser muy esquema, no es tan así. Ahora dentro de un rato les muestro un ejemplo. Déjenme avanzar, así me da el tiempo, yo se los voy a mostrar esto. Espero poder ser claro más adelante, si no volveremos con las preguntas. Bueno, acá está un poco la definición del freático libre, que dice, está limitado en su parte inferior o base por una capa impermeable o semipermeable. Por eso ahí estamos con esto de si es un material, si es arcilla o si por ahí tengo un basalto, digamos. Bueno, estos acuíferos tienen una superficie libre, quiere decir que el agua sube hasta determinada altura, dentro del suelo, obviamente, ¿no? Y esa altura, esa altura a la que llega, que está en equilibrio con la presión atmosférica. Y a ese nivel se lo llama nivel freático. Bueno, acá te dice que el agua en los acuíferos freáticos proviene de recargas de precipitación pluvial. También puede provenir, obviamente, de donde yo riego con muy baja eficiencia, voy alimentando la freática. También puede ser recarga de ríos superficiales. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un río pasando, y el río cuando está pasando por ese lugar, el río puede ser influente. El río que es influente es el río que a medida que va pasando por esa zona, va dejando parte del agua que se mete en la freática. Hay otros ríos que colectan el agua por donde pasan. Estos no, estos te estarían aportando a la freática. Y a la vez dice acá también de otros acuíferos. Bueno, el acuífero pampeano en Buenos Aires y el acuífero El Palmar en la costa del río Uruguay son acuíferos libres o freáticos. Bueno, y acá hay un gráfico importante en la Universidad de Columbia. Y acá tendríamos lo que viene esquemático para que finalmente pasemos a decir, bueno, hagamos un dibujito donde yo pueda ver esto bien, así lo entiendo. Esto que dice lecho impermeable sería el piso del acuífero. Tengo el piso del acuífero. Entonces yo voy a tener ese que dice nivel estático, ¿qué sería? ¿El nivel qué? Freático. Sí, señor, el nivel freático. Usted construye una perforación, que acá obviamente está totalmente fuera de escala, una cosa muy grande, y que a partir de, o sea, entonces en la parte vertical continua yo tendría una tubería que a partir de determinada profundidad, en coincidencia con el agua, empieza a tener ranuras o lo que ustedes quieran que permita que el agua ingrese a esa tubería. En este caso, yo acá adentro voy a poner una bomba, que ahora vamos a ver dónde pongo la bomba. Pero yo voy a tener una bomba acá instalada, y entonces cuando el sistema esté en reposo, yo voy a tener el nivel estático y obviamente el agua dentro de la perforación, faltaría la línea continua acá que une el nivel estático de ambos lados, que sería con el pozo en reposo. Ahora, cuando yo enciendo la bomba,
Lo que va a ocurrir es que ese nivel estático se va a transformar en dinámico. Ese nivel dinámico va a ser más, va a estar más adentro de la perforación, a la altura de donde está el triangulito ese que señala un nivel dentro de la perforación, y va a generar esto que se llama cono de depresión. ¿Ven cómo tengo acá otra flecha sobre la izquierda? Que tengo que el nivel estático, que era el nivel freático, baja a la altura de la perforación. Y me forma estos conos de depresión, que ahora lo vamos a ver en otro gráfico, que uno dice, ¿y ese cono es ese? No, si bombeas más, se te forma un cono más abajo. Si bombeas mucho más, más abajo. ¿Y hasta dónde podría llegar? Y podría llegar hasta el piso mismo del acuífero. Entonces ahora hay un gráfico, no sé qué lugar, qué momento llega, que tiene las distintas líneas de flujo. Esto pasa exclusivamente en un acuífero libre, en un acuífero confinado, no hay ningún cono de depresión. En un acuífero confinado, sobre semiconfinado, en especial en el confinado, no hay cono de depresión, porque yo estoy tomando agua que está en un estrato confinado que tiene recarga en otro lugar. Entonces, si arriba de eso eventualmente hubiera un acuífero libre, no tiene relación en principio con el que yo estoy explotando. En ese caso, yo pondría la cañería sin ningún tipo de filtro cuando paso por todo el acuífero libre y recién cuando llega el acuífero confinado, a las profundidades que determinan el piso y el techo del acuífero, en ese rango yo pondría los filtros. Todo el resto tiene que ser un tubo de la perforación que no tiene ningún tipo de posibilidad de comunicarse con el acuífero libre. Si se comunicara con el acuífero libre, el agua puede pasar del acuífero libre al confinado como que nada y puede estar contaminándolo. Bueno, acá se ve el nivel estático en el acuífero libre y eso que se llama nivel piezométrico. Entonces tengo el nivel piezométrico en el libre pintado en colorado, pero cuando uno dice, ¿y el nivel piezométrico en el acuífero, en los otros dos acuíferos? ¿Cuál es? La línea azul. Obviamente está más o menos en coincidencia con la altura del agua, la cota del agua a la altura de la zona de recarga, y entonces tengo un caso en el que uno dice, pero el agua no llega a la superficie. Sí, claro, como en la mayoría de las perforaciones, yo hago una perforación en un acuífero confinado, semiconfinado, el agua sube dentro de la perforación, pero no llega hasta arriba. ¿Cómo se llama eso? Pozo artesiano. Ahora, si yo hago una perforación que llega hasta la superficie y el agua sale directamente, se llama surgente. Hay casos de pozos urgentes, ahora le voy a mostrar uno, que es muy loco, pero uno dice, ¿pero qué pasa? Yo terminé de dar riego, la última pregunta que me hicieron en el examen fue esta. Y si usted tiene un pozo urgente, ¿qué pone acá para sacar agua, para producir agua? ¿Qué pondría usted? Nada. Una canilla para frenarlo. Exacto, yo contesté una canilla y me dijo, listo, terminó su examen y dije, me puso un 2 por canchero. Y así que esperé la libreta al rato y no, me había puesto un 10 y quedé de ayudante. Y acá sigo todavía con lo mismo. Sí, me marcó. Hay que, yo arrepentí. ¿Cómo es su nombre que dijo la canilla? Francisco Villafuerte. Villafuerte, bueno. Ahí quedé pegado, Villafuerte. Me dejaron de ayudante y ahora estoy con 35 años de antigüedad en la cátedra. Pero dije lo mismo, una canilla. Y es eso lo que hay que poner. Bueno, acá estaríamos entonces con el... Estaría el acuífero libre, que yo quería marcarlo bien para que les quede bien claro que toda esa superficie que tenemos ahí, fíjense, con el borde colorado, sería toda la superficie de toda esa superficie de suelo que está llena de agua, ¿no? Que bueno, yo simplemente acá donde dice acá a la izquierda, corriente, yo no lo marqué porque eso sería un curso de agua, ¿no? Entonces eso no lo marqué porque eso ya no es parte del acuífero, eso ya está, es un curso de agua. El acuífero dijimos que era una parte de suelo, era un suelo que tenía una formación hidrogeológica que conducía y almacenaba agua. El río es otra cosa, por eso lo saqué. Entonces eso sería el pozo freático, lo tenemos acá, y es el agua. Entonces lo que yo tengo que ver es que el agua que saco de este pozo freático proviene exclusivamente del área que está incluida en toda esta línea roja. El pozo artesiano o el artesiano surgente son otro mundo, no tienen nada que ver. No tienen relación directa con lo que está pasando con esa perforación que tengo ahí como pozo freático. Lo tienen claro, eso es una cosa, y ahora nos vamos a meter con el otro. Entonces uno dice, ¿cuál es el otro? Y acá lo tengo. Acá tengo todo, uno dice, bueno, acá tenés el pozo artesiano y el pozo surgente. Y bueno, entonces, ¿de dónde saca agua este artesiano y este surgente? De toda esta área que está marcada con violeta. Eso sería. Ahora, si uno me dice, ¿qué es un pozo urgente? ¿Dónde lo tengo? Bueno, acá lo tienen. Alejandro.
creo que salió con un movimiento un poquito cortado, pero se vio el movimiento del agua, ¿no es cierto? ¿Eso pasa cuando perforás abajo del punto de recarga? Y bueno, vos fíjate que ahí vos tenés lo que se llama normalmente es el afloramiento del pozo, donde el pozo da a luz. Donde el pozo da a luz está en una cota inferior a la zona de recarga. Entonces, como es inferior a la zona de recarga, vos terminás de hacer la perforación y tengo otros videos del momento que hacen una perforación, y como esto mismo, cuando hacen la perforación, en el momento que llega a pinchar el techo del acuífero, se empieza a salir agua para arriba, es una cosa alucinante, normalmente festejada con una gran alegría por los perforistas, porque encontraste un lugar donde vas a producir agua gratis. Así que es un momento que se lo vive con algarabía y festejo varios. Así que bueno, eso sería el caso. Este es un caso, tengo más, puse simplemente este video, pero bueno, tengo muchos de esos casos que me tocó presenciar. Bueno, eso entonces sería un acuífero libre y un acuífero confinado, semiconfinado, y en el caso del confinado, semiconfinado, tenemos uno que es un artesiano, que es uno que tiene el nivel estático a determinada profundidad, y acá tenemos uno que, como el pozo está en un punto, en una cota inferior a la zona de recarga, que terminamos teniendo agua aflorando en superficie. Bueno, acá estaba lo que recién me decían. Yo me dice, bueno, por ejemplo, ¿qué unidades geológicas e hidrogeológicas tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores? Entonces uno ve que tenés, ves, por ejemplo, decís, el pampeano, post-pampeano, ¿no? Ahí está, ¿qué edad tiene? Bueno, fíjense los millones de años, todo eso, dejémoslo que eso es más, pero ¿qué profundidad tiene? Uno dice, mira, el pampeano llega de 0 a 33 metros. ¿Y qué puede ser? Y puede ser un acuicludo o un acuitardo y hasta un acuífero de baja productividad. Hasta acuífero de baja productividad. Si se ven al costado del lugar que yo puse en rojo, dice, menores a un metro cúbico por hora por pozo. Eso sería lo que puede producir ese post-pampeano. Ahora, si me voy al pampeano, de 0 a 45 metros de profundidad, pues están en esos rangos, por ahí en un lugar me dice, yo lo tengo a 20, hasta 20 metros, y en otro lugar está hasta 45. Ahora vamos a ver cómo se da eso de las profundidades. Y esto sí es un acuífero libre y a semiconfinado. ¿Por qué a semiconfinado? Porque vieron, claro, en el gráfico original que nosotros vimos es como que está todo muy como segmentado. Es como que, bueno, esto es esta cosa, esto es lo otro. Después vieron que en la vida no es así, hay cuestiones intermedias. Más si estamos hablando de geología o de biología, ¿no? Entonces, bueno, el pampeano es un acuífero libre o semiconfinado de baja productividad, y ahí está. ¿Qué puede dar? De 5 a 30 metros cúbicos hora por pozo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué agua te produce un pozo hecho en el pampeano? De 5.000 a 30.000 litros por hora. Pero, ojo, mirar también en comportamiento hidrogeológico. Agua bicarbonatada cálcica de baja salinidad. Entonces, es bicarbonatada cálcica de baja salinidad. Bueno, esas serían las... Bueno, ahí tienen la litología, cuando dice, ¿qué es eso? Bueno, es un limo arenoso arcilloso, el pampeano en un arenoso arcilloso, calcario, loésico, es castaño claro, su origen es eólico y fluvial. Bueno, esto es lo lindo que tiene cuando uno mira un poco esto para que nos salgamos un poco de nuestro perfil del suelo de 30, 40 centímetros o un metro y medio y vayamos un poco más a ver qué es lo que hay debajo de nuestros pies, ¿no? Bueno, debajo del pampeano, ¿qué hay debajo del pampeano? Las arenas puelches. Pero acá dice que las arenas puelches están de 20 a 30 metros. Uno dice, ¿pero cómo de 20 a 30 metros si me dijiste que de 0 a 45 estaba el pampeano? Sí, sí, en algún lugar está de 0 a 45. Pero en otro lugar está, por ejemplo, hasta los 20 metros, o 18 metros, o 16 metros, el pampeano, hay una discontinuidad por ahí, y luego vienen las arenas puelches de 20 a 30. Entonces, estas arenas puelches, ¿qué son? Un acuífero semiconfinada de alta productividad. ¿Cuánto llega a producir? De 60 a 160 metros cúbicos hora por pozo. Esta no es bicarbonatada cálcica, es bicarbonatada sódica. Bicarbonatada sódica. Por eso muchos dicen, si vos regás mucho con el puelche, bueno, hagamos el balance de las sales que estás aportando, porque la otra era bicarbonatada cálcica y esta bicarbonatada sódica, ¿no? Entonces, finalmente, uno dice, ¿pero y eso qué quiere decir? Bueno, mirá, acá lo que te dice es que tiene menos de un gramo por litro de sales, y que son aguas bicarbonatadas sódicas. Pero la cuestión es, bueno, ¿cuántos litros se aplica por metro cuadrado? Como todo.
uno dice, decime cuál es la magnitud de lo que estás hablando, y yo te entiendo mejor. Si vos aplicás por ahí 50 milímetros, 100 milímetros, 150 milímetros de riego complementario, y después llueve 800, 900, 700 en el año, no pasa nada. Si estás dentro de un invernadero con plástico que pusiste para que dure mucho tiempo, 4 años, no le cae un milímetro de lluvia, y vos regás 400, 500 milímetros por año, lo que tengas adentro de ese invernadero sin ningún tipo de lavado, quiero ver cómo te va a quedar ese suelo, proveniente luego de que vos le pongas agua de las arenas puelches y que no le hayas permitido que el suelo se lave porque no le dejaste pasar el agua de lluvia porque le pusiste un polietileno de alto micronaje para que te dure más tiempo, por la decisión que fuere. Todo esto son cosas que hay que, en un punto hay que sumarlo todo al análisis. Bueno, más abajo tenemos la formación Paraná, el acuífero Paraná, está de 62 metros por abajo, figura ahí como un acuicludo, o sea, es una cosa que casi en esta zona casi tiene muy poca agua, casi no tiene, no decimos es un acuicludo, no pasa nada con él. Después está en los olivos, dejémoslo, y finalmente el Martín García, que es acuífugo, ¿no? Entonces, a nosotros acá lo que nos interesa son el acuífero pampeano y las arenas puelches, el acuífero pampeano y las arenas puelches. Esos acuíferos hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires van evolucionando y van cambiando hasta que desaparecen hacia el oeste las arenas puelches. Si uno quiere información de eso, me lo piden. Tengo buena información del ingeniero Auge sobre el tema. Bueno, si vamos a otra zona. 45, ¿qué haces? ¿Tenés arenas puelches abajo o no? ¿Perdón? Si te pasa el pampeano a 45 metros abajo y arenas puelches, ¿no? No, normalmente cuando el pampeano llega tan profundo, en ese lugar no tenés el puelche. Ah, listo. Que sería yendo para el oeste. Vos te vas para el oeste y te desaparecen las arenas puelches. O mejor dicho, te desaparecen. Vas a tener un espesor tan chiquito, yo tengo acá un espesor de 20 a 30 metros, pero hay un lugar donde ese espesor se hace mucho más pequeño. Entonces ese espesor que se hace, pasa de 20, si yo tengo de 20 a 30... tengo un espesor como para poner filtros y producir agua, pues yo tengo un espesor muy chico, no puedo poner filtros y sacar agua porque no vamos a ver dentro de un rato que vos tenés un filtro y el filtro finalmente tiene una superficie. Yo le saco la superficie, digo, bueno, mira, ¿cuál es el perímetro? Y una vez que tengo el perímetro lo multiplico por la altura. Cuando multiplique ese perímetro por la altura me va a dar toda la sección que tiene el filtro, pero después te voy a decir qué tipo de filtros tenés. Bueno, tengo un filtro con una ranura de 1 milímetro, bueno, ¿y qué dice el fabricante? Bueno, el fabricante dice que para esa ranura de 1 milímetro vos tenés tanto por ciento abierto por metro, y que dado que la velocidad puede ser de hasta 3 metros por segundo, solamente podés tener tal caudal expresado en metros cúbicos por hora por cada metro de filtro. Yo digo, pero tengo poco filtro. Bueno, lo lamento, entonces podés producir poca agua. Entonces esto hace que esos acuíferos en algunos lugares, si su espesor es muy reducido, su posibilidad de producir agua también lo es, y no se lo explota. Por eso, en cada lugar, ahora tengo un ejemplo de eso para que lo miren. Este cuadro es solamente para la provincia, digamos, de Buenos Aires. Sí, porque el acuífero pampeano y el puelche está básicamente, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, básicamente. Bueno, acá en otras regiones le queda la bibliografía, está escrito ahí arriba, de la Facultad de Ciencias Exactas, donde hay áreas hidrogeológicas con distintos tipos de acuíferos en otras partes del país, para que alguien, si tiene que buscar algo, tenga una fuente, ahí la tienen. Esto, por ejemplo, es de Entre Ríos del doctor Santi, y le decía, por ejemplo, el acuífero de Palmar, habíamos dicho que es libre, está en la zona nor este de Entre Ríos, muy finito por ahí, una zona donde flora, otra donde no flora, pero básicamente en el este, en la zona donde hay citricultura, nuez pecan, vid ahora nuevamente, arándanos, mandarinas, se riega con el acuífero semiconfinado, básicamente con el acuífero Salto Chico. Y ahí están, como se ve, ven que yo le digo, ven acá arriba, dice acuífero Ituzaingó Salto Chico. Después tengo a la izquierda, al oeste, el Ituzaingó. Al este, el Salto Chico. Al sur, oeste, el Paraná. Y bueno, ya la zona de delta, ¿no? Y en el medio me quedo ahí Ituzaingó-Paraná, que son zonas de transición en las que me encuentro con algunas situaciones híbridas, ¿no? Bueno, si ustedes se fijan acá, este es el acuífero Paraná. El acuífero Guaraní, perdón. El acuífero Guaraní, fíjense ustedes que dice acá
que, cuál es la superficie que tiene. Y, por ejemplo, en Brasil tiene 800.000 kilómetros cuadrados, en Argentina 226.000 kilómetros cuadrados, en Paraguay 71.000 kilómetros cuadrados y en Uruguay 59.000 kilómetros cuadrados. O sea, el 70% de la superficie sobre la que se encuentra, debajo de la cual se encuentra el acuífero Guaraní, le corresponde a Brasil. A nosotros el 19, Paraguay 6, Uruguay 4. Pero fíjense ustedes que el área de recarga es el celeste, el área de descarga se lo ven azul oscuro y el área de recarga es toda esa zona que ven en celeste más claro. Con lo cual uno puede ver allí cómo es esto de las zonas de carga y descarga, lugares donde tenés afloramientos del agua y lugares donde simplemente son zonas de carga, que como de recarga, que como dijo Javier, no es que hay un lugar único por el que entra el agua de lluvia y por ahí se mete y por ahí se carga. Estamos hablando de un área enorme acá, ¿no? Fíjense el área. Bueno, esto simplemente, de todos modos, nosotros el acuífero, obviamente, el acuífero Guaraní no es algo que uno vaya a utilizar con fines de riego y la idea es que no se lo toque y se lo deje ahí tranquilo, ojalá que a nadie se le ocurra meterse con él. Bueno, caudales máximos y óptimos en acuíferos libres, porque finalmente tenemos que producir agua. Entonces, bueno, habíamos dicho que el nivel estático, ¿qué era? La profundidad o cota a la que se encuentra el agua en una perforación cuando el mismo no se encuentra bombeando. Yo tengo una perforación, la profundidad a la que está eso, ese es el nivel estático. ¿Cuál es el nivel dinámico? La profundidad o cota a la que se encuentra el agua en la perforación cuando el mismo se encuentra bombeando. Ahora, claro, nivel estático hay uno, pero niveles dinámicos hay infinidad. En la medida en que yo bombee más o bombee menos, el nivel dinámico va a bajar más o va a bajar menos. Esto es obvio. Bueno, vamos a ver los componentes en una perforación. Si yo hago una perforación en un acuífero libre y uno dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los elementos que conformarían esa perforación? Bueno, una es la profundidad. Dice, ¿qué profundidad tiene acá la perforación que estás haciendo? Bueno, es la profundidad P. ¿Hasta dónde llega? Hasta el hidroapoyo. O sea, yo hago una perforación que voy hasta el hidroapoyo. Esa es la profundidad. Ahora, después uno dice, ¿cuál es la potencia del acuífero? La potencia del acuífero es dentro de esa perforación que yo hice hasta el piso del acuífero. ¿Cuál es la altura de agua que tengo? Que va a ser del piso del acuífero hasta el nivel estático. Esa es la potencia del acuífero. Entonces, la potencia del acuífero es la diferencia de altura o cota entre el nivel freático y el hidroapoyo, como se lo denomina técnicamente. Bueno, ¿qué es el abatimiento ahora? El abatimiento es la depresión que tengo, o sea, lo que baja el nivel de estático a dinámico cuando estoy bombeando. Y o sea que hay diferentes abatimientos. Si bombeo muy poquito, poco abatimiento. Si bombeo mucho, mucho abatimiento. Si bombeo muchísimo, muchísimo abatimiento. Ahora, todo eso tiene un límite. ¿Cuál es el abatimiento máximo? El abatimiento máximo es el que se produce al generarse por bombeo una depresión igual a la potencia del acuífero. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron esas rayitas que yo tenía del cono de depresión? El cono de depresión terminaría en el hidroapoyo. Es como que prácticamente me queda la bomba en el aire, me queda la bomba sin poder tomar agua. Pero eso sería técnicamente lo que se llama abatimiento máximo. Cuando yo hago dos liñitas que se junten abajo, y uno diga, ¿hasta dónde fue el abatimiento? Hasta el piso, hasta el hidroapoyo. O sea, todo el agua que podía salir, salió. Eso sería el abatimiento máximo, que es una cuestión teórica. Entonces uno dice, bueno, muy bien, ese es el abatimiento máximo. ¿Y cuál es el óptimo? Esto lo podemos ver de dos modos. O por la ley de Dupuis, y ver eso, o dado que tenemos 100, creo, 6, 108, 110 diapositivas, y son las 4 menos 20, darles un consejo que les va a servir. El abatimiento óptimo es el que se produce al generarse un abatimiento de entre el 50 y el 75% del abatimiento máximo, pudiendo pensarse que en un 66%. ¿Qué quiere decir entonces esto? Yo veo cuál es la potencia del acuífero, y digo, bueno, mira, yo de la potencia del acuífero, cuando esa potencia del acuífero, que es la máxima que tengo de todo el agua posible que hay ahí dentro, desde el nivel estático o nivel freático hasta el hidroapoyo, cuando yo me consuma el 66% de esa altura, me consuma como, bueno, cuando la bomba bombee, va a bajar el nivel dinámico, hasta el 66%, ese sería el abatimiento óptimo. El 66% del abatimiento máximo. O el 66% de la potencia del acuífero. Ese sería el abatimiento óptimo. Acá lo tienen con líneas de flujo.
Bueno, pues acá le puse, solo en ellos se generan, ah, perdón, me quedó mal escrito. Solo en ellos se genera, solo se generan líneas de flujo acá a medida que tengo depresiones diferentes. O sea, yo empiezo a el pozo está parado, yo tengo el nivel estático y ahí se ve el guioncito dentro de la perforación. ¿Ven? Dentro de la perforación tengo la perforación, tengo una bomba ahí abajo, tengo una cañería de la bomba y un chorro de agua por salir. Si yo digo... ¿No está la presentación? Volví a compartir pantalla, Ale. Ah, ¿se puede compartir pantalla? Momento, momento. Ahí viene. Bueno, entonces, si el pozo está detenido, el nivel estático, tengo el mismo nivel adentro de la perforación y adentro de la cañería de esa bomba que está allí. Pero enciendo la bomba. Entonces el nivel estático pasa a dinámico. Hay un primer lugar donde dice nivel dinámico y yo voy teniendo esas líneas de flujo que mandan el agua a la perforación que desde el punto de vista hidráulico se dice que no son radiales por la forma que tienen con ese cono. Bueno, muy bien. Si yo sigo bombeando y bombeando y bombeando y pongo la bomba más abajo, finalmente lo que va a tener ocurriendo es que el caudal máximo se produciría cuando ese cono llegue hasta abajo de todo, que se haya tomado todo el agua. Eso obviamente no se hace. Entonces, ¿hasta dónde se bombea? Yo tomo el abatimiento, que sería desde el nivel estático hacia la línea que dice impermeable ahí abajo, que es el hidroapoyo, digo, esa es la potencia del acuífero. Bueno, cuando el 66% de ello se haya abatido, ese sería el máximo volumen que yo aconsejo. Sería el caudal aconsejado. No el máximo, el caudal aconsejado. Entonces, esto que ustedes ven con estos conos de depresión en el acuífero, esto ocurre solamente en acuíferos libres. No hay cono de depresión en un acuífero confinado. Solamente en el acuífero libre tengo cono de depresión. ¿Eh? Bueno, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué en un confinado no se hace ese cono? ¿Si, porque está todo el tiempo saturado, sobrepasado? No, porque vos en un acuífero confinado vos tenés un piso y un techo y el agua, no importa lo que pasa arriba del techo, el agua viene como de otro lado. Y pero vos al chupar ya se forma sí o sí el cono, ¿no? No se forma ningún cono, simplemente hay un flujo de agua desde adentro del acuífero hacia la bomba. Bien. Pero no hay cono de depresión, ninguno. Está bien, está bien. Bueno, vamos a ver ahora qué es el caudal específico. Hago una pregunta para terminarme de imaginar esto del acuífero. O sea, el acuífero siempre, digamos, agua que está saturada en partículas de suelo grueso, ¿viene a ser eso? Sí, señor. Porque cumpliría dos cuestiones. Porque en esa partícula de suelo grueso las puede almacenar, pero además de almacenar, las puede transmitir. Porque si estuviera en un suelo arcilloso, las puede almacenar. Pero ya vamos a ver más adelante que la conductividad hidráulica de ese suelo arcilloso es muy baja. Como su capacidad de transmisión es muy baja, entonces no puede ser un acuífero. Perfecto. Muy bien. Bueno, nos vamos al caudal específico en perforaciones. El caudal específico, miren lo que es el caudal que se produce en una perforación por cada metro de depresión del nivel estático al pasar a dinámico por medio de bombeo. ¿Cómo sería esto más fácil? Pues mira, yo tengo el nivel estático y yo empiezo a bombear. La bomba va a producir un caudal cuando el pozo se haya deprimido determinada cantidad de metros. Bueno, ¿qué es el caudal específico? Los metros cúbicos hora que produce esa perforación por cada metro de depresión. Este valor se determina por ensayo. ¿Qué hago? Yo tengo un video, pero no lo pongo ahora por razones de tiempo, por lo menos hoy. Otro día los paso. Vos agarras con un potenciómetro, que compras en una ferretería, vale dos mangos, un cable, y el cable lo dejas separado, un cable bipolar, y lo separas al cable bipolar. Para que cuando eso, y le pones un fierrito para que no se junten. Cuando eso llega al agua, justamente, la electricidad va a circular de uno al otro.
Al circular de norte, el potenciómetro, ¡pum!, sube la aguja. Al subir la aguja del potenciómetro, decís, ya estoy en el agua. Esto te permitiría decir, bueno, hagamos una cosa. Con el método de aforos que mostró la salida de una perforación Javier la semana pasada, con eso lo aforás. Entonces yo te digo, pongamos en marcha la bomba y abramos la válvula hasta determinado punto. Yo voy a medir qué caudal de esa bomba y voy a medir a la vez, como le voy a poner un manómetro, voy a anotarme la presión que le da. Pero a la parte de saber el caudal y presión que me está dando esa bomba, yo te voy a decir, ¿me decís a qué profundidad fue esto? Y vos me vas a dar una profundidad. Después te voy a hacer una cosa, abrí un poco más la válvula de salida. La bomba va a producir más caudal, lo va a producir con menos presión por la curva de bombas que vimos la semana pasada, y le voy a decir al que está con el potenciómetro, che, ¿a qué profundidad está el nivel dinámico ahora? Y me va a decir otra profundidad mayor. Entonces voy a poder tener caudales y niveles dinámicos, caudales y niveles dinámicos. A la vez tengo el nivel estático. Entonces te digo, che, mira, cuando se producen 10 metros de depresión, ¿qué caudal tenés? Tanto. Bueno, ¿qué te dio? Un caudal específico de tantos metros cúbicos por hora. Cuando tenés una depresión de 15 metros, ¿cuánto te da? Uno parecido, pero no igual. Y cuando tenés una depresión de 20, ¿cuánto te da? Uno parecido, pero no igual. Bueno, listo, promediame los tres y ese es el caudal específico del pozo. Entonces, el caudal específico son los metros cúbicos hora que produce una perforación por cada metro que se abate el pozo. ¿Qué es que se abate? Que pasa de nivel estático a nivel dinámico. Y como los niveles dinámicos son diferentes, pues yo tengo un equipo de bomba y le abro más o le abro menos la válvula de salida y me produce más o menos caudal. Si me produce más caudal, más abatimiento. Me produce menos caudal, menos abatimiento. Bueno, los anoto todos esos y así lo hago. Hay un ejercicio en la guía para que lo puedan hacer y entender. Tengamos en cuenta que cuando hay un abatimiento muy importante, con una variación chica de caudal, quiere decir que ya lo estamos exigiendo mucho al pozo y estamos llegando al límite del caudal de extracción. Eso se da especialmente en los acuíferos libres, ¿no? En el acuífero libre, cuando ya vas teniendo poco incremento, quiere decir que ese cono de depresión ya deja poca área por la que entra agua. Entonces ya baja más el nivel, pero no aporta mucho más agua. Bueno, llegó el momento de trabajar ustedes ahora. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo necesito por ahí, si no tenemos que ir y venir con la, vamos a leer el programa entero, y si no vamos y venimos con esto, porque claro, yo me lo imprimí acá aparte, pero ustedes no lo tienen. Bueno, quiero hacer acá lo siguiente. Yo tengo el alumbramiento de una perforación de un acuífero libre, está en cota 55. Esto se resuelve haciendo un dibujito. No hay manera. ¿Se animan a hacer un dibujo? Yo lo podría hacer, si no, pero si ustedes se animan a ir haciéndolo, nos vamos dibujando. Ah, no. Se van haciendo eso, lo podemos ir. Entonces, el nivel, tenemos cota 55, está el alumbramiento. Dijimos, esa sería la superficie, la cota de la superficie del terreno donde está la perforación. El nivel estático está en cota 51, o sea que el agua, el nivel estático, está a 4 metros de profundidad. ¿Estamos? Sí. Sí. Piso del acuífero 40. Piso del acuífero 40. ¿Cuál es entonces la potencia del acuífero? 11 metros. 11 metros. Bueno, dato del ensayo de bombeo. Acá alguien obtuvo que saca 15 metros cúbicos por hora cuando el abatimiento, el caudal 1 con el abatimiento 1, es de 3 metros. Bueno, entonces, primera pregunta, ¿cuál es el caudal específico? A realizarlo, ¿cuál es el caudal específico para ustedes? Sería 5. 5 metros cúbicos por hora por metro. En específico, entonces sería 15 metros cúbicos hora dividido 3 metros de presión, 5 metros cúbicos por hora por metro. 5 metros cúbicos hora por metro, así se lo expresa. A nadie se le ocurra simplificarlo, es una cosa, no se simplifica, es para decir, ¿qué caudal obtenés, metros cúbicos por hora, por cada metro de presión? Por eso se encuentra uno con esta expresión. Bueno, segundo, ¿cuál es el caudal máximo que puede producir esa perforación? El máximo, no el óptimo. ¿Cuál es el caudal máximo? ¿No, no son 11 metros igual a la potencia? Sí, señor. Entonces, la potencia del acuífero son 11 metros. ¿Alguien, estamos todos de acuerdo con eso? Y el estático es 51, el piso está en 40, entonces 51 menos 40, tengo 11 metros de potencia. Bueno,
la potencia del acuífero es 11 metros, o sea que el abatimiento, el S máximo, sería de 11 metros. Con eso me quedo con el pozo seco, no le queda una gota. Si tengo capacidad de bombear hasta lo último, puedo bajar 11 metros y queda sin una gota de agua eso abajo. Bueno, ¿y cuánto produciría en esas condiciones? 11 por... ¿Por 5 que habíamos calculado antes? Sí, señor, porque ese es el caudal específico, 55. Ese valor de caudal específico que obtuvimos es el relevante, porque alguien me puede decir, no hay que hacer más ensayos, sí, pero terminamos el práctico a las 10 de la noche, entonces tomamos uno nomás. Entonces decimos, supongamos que es el representativo. Entonces, ¿cuál es el caudal máximo? El S máximo por el caudal específico. 51 menos 40 por 5. Caudal máximo, 55 metros cúbicos por hora. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Perfecto. Sí, bueno, tercera pregunta. ¿Cuál es el caudal? ¿Perdón? No, digo, y te queda metro cúbico por hora solamente. ¿No tiene la claro. Unidad que otro? No, porque caudal específico, metros cúbicos hora por metro. Pero el caudal máximo es un caudal. Ah, qué claro, qué tal. No, acá sí que no, por favor, que por favor cada uno siéntase libre de decir lo que sea, porque si acá estamos bien. Si no aprovechamos como mínimo, que ya que no nos vemos las caras, cada uno puede decir lo que quiera, entonces no nos sale la clase, no nos sale. Uno dice, dar hidráulica, le decís a algún amigo, tengo que dar una clase de hidráulica por Zoom, y te dice, no, esto no puede ser. Digo, no sé si puede, pero lo tenemos que hacer. Entonces, bueno, si yo digo acá, 51 menos 40 te da 11. Entonces vos simplificás ese metro de acá con el otro y te queda. Entonces el caudal, siempre el caudal lo vas a expresar en metros cúbicos por hora, litros por segundo, metros cúbicos por segundo. Lo único que el otro era raro, que era caudal específico, era otra unidad. Entonces caudal máximo lo tenemos. Vamos a ver ahora la tercera pregunta. ¿Cuál es el caudal óptimo que recomendaría para esa perforación? El caudal óptimo es el que se produce cuando... 66% máximo. Cuando se da el 66% del abatimiento. Entonces, ¿cómo sería la cuenta? 11 por 0,66. 55 por 0,66. Entonces, el caudal óptimo sería 51 menos 40 por 0,66 por 5 metros, 36,3 metros cúbicos por hora. Esto es en un acuífero libre, siempre hablando de acuífero libre. Siempre hablando de acuífero libre. Estamos dentro del apartado acuífero libre. Bueno, esto estaría el caudal óptimo obtenido. Vamos a la pregunta 4. ¿Cuántas cabezas de ganado pueden abastecerse con el caudal óptimo si el consumo requerido se estima en 100 litros por cabeza y la bomba puede funcionar 10 horas por día? Este viene con el asesoramiento incluido del doctor Colombato. Porque es una pregunta, vos tenés una perforación y dice, ¿para qué sirve? Bueno, yo tengo ganado. ¿Cuántas cabezas de ganado puedo alimentar con esa perforación? Tres vacas y media. Vamos por partes. Yo tengo 36 metros cúbicos por hora y puedo hacerlo funcionar 10 horas por día. Entonces, si yo funcionan 10 horas por día, yo quisiera saber cuántos litros de agua tengo por día. Serían 36,3 metros cúbicos por hora por 10 horas por día. Tendría 363 metros cúbicos por día, que es igual a 363.000 litros por día, ¿puede ser? Claro. Sí. Y ahora tendría que dividir 363.000 litros por día dividido 100 litros por cabeza por día. Litros por litro, día por día, me quedan las cabezas. ¿Cuánto? 3.630 cabezas por día. Espero que me haya dado lo mismo. Pero acá dice siempre que usamos la cantidad de cabezas, el caudal óptimo dividido el consumo diario. 3.630 cabezas por día. Ahí está. Una aplicación práctica de, si bueno, tengo una perforación y alguien te dice eso, yo quiero usarlo como fuente de agua para mis bebederos. Después nos queda la parte de conducción, pero eso viene más adelante. Por ahora te digo, mira, con esa cantidad vamos con 3.600 cabezas.
conseguite las 3.630 cabezas mientras yo veo cómo te hago llegar el agua a los bebederos, te diría en ese momento. Bueno. Ahora tengo. Bueno, ahí viene el punto. El tanque australiano, desde el cual se distribuye el agua a los bebederos por gravedad, está a 300 metros del pozo y en cota 65. Alimentado por una tubería de 110 milímetros de PVC, que en términos de Hassen-Williams le pongo C150, que es su coeficiente de rugosidad. Entonces digo, ¿cuál es la altura manométrica total dinámica de la electrobomba sumergible que la alimentaría? Y acá te digo, la rejilla de la electrobomba está 2 metros por debajo del nivel dinámico. La tubería de la bomba es de 75 milímetros de acero, material de acero, con C de 100, con C de 80 de Hassen-Williams. Lo dejo leer el problema, otra vez. Una consulta. ¿La altura del nivel dinámico que tomamos es la del 66% de los 11 metros? Esperemos unos minutos que se va a conectar seguramente de vuelta al ingeniero. Bueno. Hasta ahora el caudal lo tenemos definido y nos falta la presión. Considerar en qué punto va a tomar el agua la bomba y hasta qué punto la va a descargar. Y todas las pérdidas de carga que haya entre medio en todo caso. El caudal, usamos el óptimo. El caudal es el óptimo, le damos 2/3 del máximo, ¿no es cierto? Sí. El ingeniero se va a pasar a su teléfono porque se quedó sin señal.
Ahí te tenemos, Alejandro, de vuelta. Bueno, se cortó. Ahora estoy con el teléfono, espero que el teléfono aguante. ¿Por qué? Apaga tu cámara en todo caso, si no te vemos y tenés mejor ancho. Bueno, a ver. Perfecto. Estaban con el caudal a definir y las presiones para definir la bomba. Bueno, ahí ya estoy compartiendo allí. Sí, perfecto, se ve perfecto, adelante. Bueno, entonces, sí, sí. La altura manométrica total dinámica dijimos que estaba formada por cuatro términos. La diferencia de cota entre el pelo de agua, que sería el nivel dinámico de la perforación, y el punto de descarga, que sería el tanque australiano. Las pérdidas de carga continuas que tengan todas las tuberías que estén involucradas en la conducción. Las pérdidas de carga localizadas, las que haya en la conducción, las que hubiere allí. Y por último, la presión requerida a la entrega en el punto de entrega, que sería en la entrada del tanque australiano. Bueno, muy bien. Vamos a desarrollar cada uno de esos, ¿estamos? Entonces, bueno, la cota de descarga me decía el problema que el tanque australiano estaba en cota 65. Entonces, la cota de descarga sería 65. ¿Les parece bien ese valor? Sí. Bueno, y el nivel dinámico, ¿cuál es el nivel dinámico? Dijimos, bueno, mira, el nivel dinámico era el 66% del abatimiento. Entonces, finalmente, el abatimiento de la cota del nivel dinámico, ¿cuál era? El nivel estático, 51 menos 51 metros menos, a ver, perdón. Sí, sería la potencia por 0.66. Ahí está, la potencia por 0.66. Y entonces la cota del nivel dinámico me da, esa cuenta termina dando 43.74. Entonces, lo único que hay una cosa, acá hay un, ahí no corresponde, un segundito nada más. El nivel estático es 55. El nivel estático es 55. ¿Estoy compartiendo ahí? Sí, sí. Bueno, entonces, el nivel estático es 55, el abatimiento dijimos que podía ser 11 metros, y por punto 66, eso me da, ahí tengo una pequeña, a ver un segundo, vamos a verificar la cuenta, menos 40 por punto 66. Claro, hay una diferencia acá, esto da 47... con 74. ¿Cuánto, perdón, cuánto le da a usted? ¿Le está dando 47,74? Sí. Sí. La diferencia da 17,26. 17,26. Un segundo, quiero verificarlo nuevamente. Entonces, el estático. Bueno, yo voy a dejar momentáneamente este 21 que tengo de resultado acá. Después lo corrijo entero por si no me dio bien ahora. Cota de descarga. Porque me están faltando 3 metros. Entonces voy a dejar como si fuera esta delta HG 21,6. Entonces nosotros habíamos dicho que teníamos acá delta HG más pérdida de carga localizada, más pérdida de carga continua, más la presión requerida. Suponiendo entonces que tengo obtenida la pérdida de carga, el delta HG de 21,26, que tengo alguna duda allí, ahora lo vemos dentro de, después lo verifico, pero entonces tenemos un valor obtenido. Ahora nos toca calcular la pérdida de carga. ¿Y cuál es la pérdida de carga? Esta es la fórmula de Hassen-Williams, que la fórmula de Hassen-Williams, entonces tenemos la fórmula de Hassen-Williams acá, que es 1.131 por 10 a la novena, y por el caudal en metros cúbicos por hora, elevado a la 1.852 por la longitud en metros, dividido el coeficiente de rugosidad, que tenemos 2, 150 para el caso de la tubería de PVC y 80 para el caso de la tubería de aluminio, así que lo vamos a tratar separado.
por el diámetro la 4.871. Bueno, muy bien, entonces acá planteado esto, vamos a la cuenta. El 9 siempre, el exponente 9 se me baja, así que por favor eso acá tengan presente. Esto vamos de vuelta, lo subo pero baja, cada vez que lo querés que cerrás el archivo lo vuelve a bajar. Un segundo. Entonces acá estoy calculando la pérdida de carga de la tubería. Estamos calculando la pérdida de carga de la tubería de la bomba, porque nosotros tengo la bomba dentro de la perforación, entonces digo, muy bien, vamos a ver cómo está armado esto. El caudal son 36,3 metros cúbicos por hora. Tenemos que revisar acá cuánto es la longitud y por qué el CS80. El CS80, porque en el ejemplo me decía que la tubería de la bomba era de acero, y se acuerdan que en Hassell-Williams dijimos si es PVC es 150, si es acero es 80, entonces hay que tener cuidado cuando hacemos toda esta cuenta, asumir que cada material va por cada material. La cosa sería acá revisar la longitud. Entonces la longitud, es muy importante ver la longitud que tiene la bomba. Entonces, ¿qué pongo acá? L es igual a 55 metros, que es el afloramiento del pozo, menos 43,74, que sería el nivel dinámico. Pero yo le pongo más 2. ¿Por qué más 2? Si usted tiene una perforación y yo tengo el nivel dinámico justo coincidiendo con la bomba, es como que el agua llega justo hasta la rejilla de la bomba, es como que en un momento a la bomba le va a entrar aire, porque tengo justo el agua, cualquier variación le va a entrar agua, entonces le va a entrar aire. Entonces, ¿qué hago normalmente? Digo, hace una cosa, poné la bomba 2 metros más abajo. Con eso 2 metros más abajo yo garantizo que no se va a quedar la bomba sin agua. Por eso en el enunciado decía que la bomba estaba 2 metros más abajo del nivel dinámico, y si lo tengo 2 metros más abajo del nivel dinámico, entonces la tubería tiene que ser 2 metros más larga. Si la tubería es 2 metros más larga, entonces la pérdida de carga va a ser un poco mayor. ¿Cuánto es eso? Cuando hago toda esta cuenta, que está de 1,131 por 10 a la novena, por 36,3 metros cúbicos por hora a la elevada a la 1,852, por 13,26 metros, dividido 80 elevado a la 1,852 por el diámetro, que siempre iba el diámetro interno, elevado a la 4.871. ¿Cuánto da eso? 2,55 metros. Muy bien. Ahora que me falta calcular, llegué con el agua a la superficie. Ahora dice, mirá que ahora tenemos que llegar hasta el tanque australiano. ¿Dónde está el tanque australiano? A 300 metros. Entonces, el caudal es el mismo, 36,3 metros cúbicos hora. La longitud 300 metros, porque el tanque australiano está a 300 metros de la salida del pozo. El coeficiente de rugosidad es 150, porque dijimos que es PVC. Y el diámetro de esta tubería es 110 milímetros. Hago esta cuenta y ¿cuánto me da? 2,79 metros de columna de agua. Bueno, muy bien. ¿Ahora qué me falta? Y bueno, muy bien. Estas son las pérdidas de carga continua. 2,55 más 2,79. Estas son las pérdidas de carga continua. Acá hago una cosa simple. Asumo que las pérdidas de carga localizadas son el 15% de las continuas. Entonces, 5,34, que son las pérdidas de carga continua, lo multiplico por 0,15 y eso me da las pérdidas de carga localizadas. De alguna manera yo tengo una tubería que llega hasta la superficie, una curva y 300 metros de longitud hasta el tanque australiano. Bueno, muy bien. Ahora me falta la presión requerida. Entonces, la presión requerida en este caso es cero. ¿Por qué? Porque yo necesito llegar con el tanque australiano, con una tubería, que ni bien llega el agua al tanque australiano, lo que necesito es que se caiga literalmente de la tubería y entre al tanque australiano. No es que tenga un aspersor en la punta que requiere 4 atmósferas, o que tenga un pivot que requiere 3,5, o que tenga un equipo de riego de goteo que requiere 2, o 3, o 4, o 5 atmósferas. Entonces, cuando tengo que alimentar un tanque australiano, la presión requerida es cero. Entonces, bueno, ¿cuál es la altura manométrica total dinámica? Bueno, 21,26 metros, 5,34 de pérdida de carga, 0,80 de pérdida de carga continua y 0 metro de presión requerida. Altura manométrica total dinámica, finalmente, son 27,40 metros. ¿Qué me pedía el problema? Calcular la bomba.
me decía, me daba todos los datos del tango australiano y me decía cuál era la altura manométrica total dinámica en el punto 5, lo obtuve. Ahora me dice, en el 6, cuál es la potencia hidráulica de la bomba. En el 7 me va a dar, así no volvemos acá, me dice, la bomba tiene una eficiencia del 85%, así que me va a dar la potencia al eje. La bomba tiene, el motor, ahí habla de una potencia al volante teniendo en cuenta la eficiencia de transmisión, que en este caso es 95%. Y finalmente, ¿qué potencia de bomba me recomendarías comprar si tengo un margen de seguridad del 20%? Así que acá digo, potencia hidráulica el primer punto, y después tengo eficiencia de la bomba 85%, eficiencia de transmisión 95% y margen de seguridad 20%. Vamos a calcular eso. Potencia hidráulica, ¿se acuerdan que la potencia hidráulica en CBA que era igual al caudal del sistema, de la bomba, en metros cúbicos por hora, que lo tenemos, 36,3, por la altura manométrica total dinámica, 27,40, dividido 270. Como esto es una fórmula empírica, el 270 es un valor que nos da como para manejarnos. ¿Cuál es entonces la potencia hidráulica del sistema? 3,68 CBA, es lo que da como resultado. Bueno, ¿cuál es la potencia al eje de la bomba? Si tenemos en cuenta que la eficiencia de la bomba es 85%. ¿Cuánto les da? ¿3,128? Una cosa, si acá tengo 3,32. Claro, si acá tengo 3,68, cuando yo le meta la ineficiencia de la bomba, al eje voy a tener que darle más para que la bomba pueda funcionar. Entonces es un valor mayor a 3, es 3,68 dividido 0,85. 4,33. 4,329, tienes razón, sería 4,33. Bueno, ahora digo, la potencia al volante, que sería la que contempla la eficiencia de transmisión. Si la eficiencia de transmisión es 95, ¿cuál sería la potencia al volante? 4,54, bueno, ahí me dio un valor. Bueno, y acá finalmente le puse el 20% y acá está la potencia recomendada. Entonces, de esta manera tendríamos un acuífero libre. Lo definimos, vimos qué es la potencia, qué es el abatimiento, qué es el caudal máximo, qué es el caudal óptimo, y un ejemplo de aplicación para alimentar cabezas de ganado que van a tomar agua desde un bebedero que a la vez no, perdón, desde bebederos que son alimentados por un tanque australiano, después falta de ese tanque australiano hacer la red, que no vamos a hacer ahora, y bueno, vimos con qué potencia, con qué bomba funcionaríamos. Entonces, en este ejemplo que pusimos nosotros, vos con una bomba que consume 4,54 caballos por hora, funcionando 10 horas por día, alimentás a 3.630 cabezas de ganado. Entonces, digo, decís, ¿cuánto te cuesta el agua? El costo directo, ¿cuánto me cuesta? Digo, decime cuánto vale el kilowatt, y yo te multiplico los 4,54 CV, los llevo a kilowatt multiplicando por 0,75 aproximadamente, y me va a dar los kilowatts. Lo multiplico por la cantidad que voy a consumir por día, voy a la tarifa de energía y te puedo decir, mira, de energía eléctrica tenemos tanto, de costo directo, después te falta el con la, ¿cómo se llama? El pago de la potencia, el 30% del IVA, todo eso. Pero con esto yo tendría los instrumentos como para que, conociendo el tarifario, poder decir, mira, de energía eléctrica vamos a consumir tanto. Entonces, cuando tengas que costear esto, decís, el costo de bebida, de costo directo es tanto, y por ahí te van a decir, bueno, ¿y cuánto valen las instalaciones? Bueno, ¿cuánto vale una bomba de 5 caballos, la tubería de la bomba, la perforación, los 300 metros de tubería de PVC? Y con eso podría sacar inversión tanto, costo directo tanto otro. Después uno dice, pero mira que estoy en el tango australiano y me falta hacer la red de riego. Bueno, cuando hagamos la red para alimentar los bebederos, calcularemos todo el PVC, los bebederos y demás que se alimentan gravitacionalmente. Así que eso tendría nada más que costo de inversión. Se supone que desde ese tanque australiano donde lo pusimos, yo saco todo tuberías que van a distintos bebederos que por gravedad llenan los bebederos. Este sería un modelo de un acuífero libre y su... ¿Dónde salió el, Alejandro?
¿La potencia recomendada cómo la hiciste? La potencia recomendada hicimos los 4,54 por 1,20. Porque vos lo que haces es comprar, vos compras una bomba un poco, vos compras un motor un poco mayor, porque los 4,54 es lo que consume. Entonces yo te digo, mirá, tratar de ir a buscar uno que tenga un margen de seguridad, no voy a comprar justo un motor que, cuyo consumo sea exacto el que me demanda la bomba, ¿no? De todos modos, el motor eléctrico no va a consumir por 5,45, consume por 4,54. Por supuesto que si tenés un monstruo y usás nada, bueno, eso, digamos, pagás un costo fijo mayor, pero en estas diferencias vos pones una pinza amperométrica, relacionás el voltaje, el consumo y el amperaje y sabés cuánto está consumiendo la bomba, ¿eh? Pero bueno, esto no es tema ahora. Bueno, hacemos un intervalo corto nuevamente y después seguimos con lo que viene acá para que ustedes sepan que viene caudal de explotación de acuíferos confinados y semiconfinados. Son las 4:20, si hacemos 5 o 7 minutitos y seguimos después con lo demás. ¿Les parece? Vale, listo. Ok, perfecto.
Bueno, si les parece, seguimos. Vale. Alejandro. Sí. ¿Podría hacer una consulta? Sí, claro. Me entró una duda cuando calculamos la pérdida de carga, la segunda pérdida de carga, la de la cañería. Sí. La continua de la cañería. ¿Qué caudal se usó ahí? Porque a mí me entró la duda si usar el caudal óptimo o usar el caudal restando ya la pérdida de carga que calculamos anteriormente, de los 2.55 metros. El caudal es siempre el mismo. Siempre nosotros acá estamos partiendo de que el agua que produce la bomba se conduce primero por la tubería de la bomba, luego llega a superficie, sigue por la tubería de PVC, y el caudal de entrada al sistema es el mismo que el de salida. Lo que vos me estás diciendo es que tenés una pérdida de carga, esa pérdida de carga que tenés, lo que estás perdiendo es presión, pero el caudal es siempre el mismo. Ah, ok. El caudal es el mismo. Bien, gracias. Por favor. Ahí estaba, ves que el caudal en la tubería de la bomba o en el tanque, todo es 36, nosotros nos mantuvimos con ese caudal. Bueno, ahora entonces lo que nos tocaría pasarnos es a caudal de explotación en acuíferos confinados y semiconfinados. Entonces vuelvo con una cuestión. En principio en un acuífero confinado no hay ningún cono de depresión porque el agua solamente entra al acuífero confinado a través de los filtros que están conectados, digamos, están enfrentados a ese acuífero que tiene agua en su seno que viene desde lugares remotos o lejanos y que simplemente entra y que tiene una capacidad de entrar a determinada velocidad, que ahora vamos a ver justamente hasta dónde puedo bombear eso. Bueno, entonces, acá tienen el ejemplo, esto es un lugar, Colonia Santa Rosa, Salta, esto queda al norte de Salta, y esta es una perforación hecha en acuíferos con distinto grado de confinamiento, esto es lo que normalmente te da un hidrogeólogo. Entonces, para darse una idea, esta es una perforación acá arriba, debajo de la palabra Salta, se ve cómo está, fíjense qué es lo que tiene, una perforación, una cañería de 24 metros al principio que tiene 20 pulgadas de diámetro. Y después, ¿cómo sigue? Con un caño de 12 pulgadas. Hasta los 140 metros. ¿Qué grava tiene? Ahora vamos a ver para qué grava. Tiene grava de 1 a 3 milímetros. Le ponen bolsas de cemento, que la vamos para ver a qué son. Pero fíjense acá abajo, datos de la perforación. Profundidad perforada. ¿Están viendo números chicos a la derecha de la diapo? Datos de la perforación. Sí. Datos de la... Lamento por ahí si alguno está con el teléfono, ya los números, por lo menos para mí, ya están medio chiquitos, pero yo se los voy leyendo. Donde dice datos de la perforación. Profundidad perforada, 193 metros. Profundidad entubada, 180 metros. Ahora vamos a ver. Nivel estático de la perforación, 2,6 metros. O sea, me dice, pero ¿cómo? La perforación tiene 190 metros y el nivel estático está a 2,6 metros. Y digo, bueno, lo que pasa es que habría que ver cuál es el punto de recarga, dónde está. Y a la vez uno dice, pero como el punto de recarga, cuando eso se equilibre con ese punto de recarga, me queda el agua a 2,6 metros dentro de la perforación. Sin embargo, yo tuve que ir a buscar acuíferos que están hasta 190 metros de profundidad. Así es. Ahora, bueno, el nivel estático es 2,6. Ahora, el nivel dinámico de la perforación, fíjense, que es 29,7. Y para 29,7 metros de profundidad del nivel dinámico, estos son datos reales, ¿no? Esto lo tengo regando con un equipo de riego por goteo, regando pomelo, limones y naranjas. Caudal que da, cuando el nivel estático pasa al nivel dinámico de 29,7, 207 metros cúbicos por hora. ¿Cuánto es la depresión puesta con D? 29,7 más 2,6 es 27,11 metros. ¿Cuál es el caudal específico? 7,6 metros cúbicos hora por metro de presión. Lo único que dice metro por metro cúbico hora por metro de presión. Pero ahí se ven los valores. Esto es lo real, lo que te da un hidrogeólogo cuando uno llega como ingeniero a trazar un proyecto de riego
y te dan estos son los datos de la perforación. Por supuesto que estos datos de la perforación llegamos así, porque yo definí un caudal que necesitábamos y construimos un pozo en función del potencial que había en ese sitio, pero también en función del caudal que se podía obtener, ¿no? Del que necesitábamos. Bueno, vamos ahora a la perforación, me voy al lado izquierdo de la pantalla. El tipo empieza perforando 24 pulgadas de diámetro, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuántos son 24 pulgadas? ¿61 centímetros? Dentro de esa perforación de 61 centímetros que dijimos que ahí se ve, que tiene un caño de PVC de 24 metros de 20 pulgadas, clava un tubo de PVC. Clava un tubo de PVC ahí, que lo denomina antepozo. ¿Eh? Le clava un tubo de PVC al antepozo que va hasta los 20 metros. ¿Para qué está hecho eso? Para que no se derrumbe. Para tener como calzada la parte de arriba y que no se te derrumbe el pozo. Bueno, dentro de eso el tipo mete un trépano y hace una perforación que llega hasta los 190 y pico de metros que vimos ahí, y a medida que va haciendo la perforación va obteniendo materiales. ¿Qué materiales? Los que están en colores amarillo, naranja, que son distintos materiales, arenas, gravas, arcillas, y ahí a la vez le van quedando determinados los puntos donde el tipo, de acuerdo a la granulometría que tiene, el hidrogeólogo dice, acá vamos a poner filtros. Entonces uno dice, ¿pero cómo? En el dibujito que teníamos de Johnson, que lo había descrito como alucinante, había un solo lugar del que tomaba agua el tipo. Digo, bueno, esa es la virtud de un esquema. Es como el modelo matemático. ¿Cuál es la virtud del modelo matemático? Que en algo sencillo vos reflejes un fenómeno muy extendido. Pero después uno dice, bueno, ahora bienvenido a la realidad. Lo que normalmente en clase decimos, bueno, ahora hay que ajustar el modelo. Eso en buen romance lo que quiere decir es, bueno, ahora anda a ver cómo haces para que los datos que obtengas de campo terminen calzando con esto y los puedas interpretar. En este caso, ¿qué es? Y bueno, es que el tipo no tiene un solo espesor donde tiene todas las arenas. Tiene muchos. Todo lo que vemos dentro de la perforación como rayado con ese reticulado son la zona de filtros. Entonces el tipo tiene, por ejemplo, entre 65 y 70 y pico de metros, 5 metros de filtro. Después tiene 3 metros más a otra profundidad, después tiene 3, después tiene 3, después tiene 3. Todo dentro de una cañería de 17 pulgadas. De 12 pulgadas, perdón. La tubería es de 12 pulgadas y la perforación es de 17. Entonces, la perforación es de 17 pulgadas, la tubería es de 12, y en esa tubería hay tramos que son de tubería ciega, o sea, de un caño común, de hierro, y otros que son de filtro. ¿Se entiende cómo que es lo que va ahí adentro? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué pone entre las 17 pulgadas y las 12 pulgadas? ¿Qué es lo que hay ahí? Grava. Ahí pone grava, que es lo que queda alrededor entre la perforación propiamente dicha que él hizo con el trépano y la cañería que puso, pone grava para ocupar ese espacio anular, que a la vez ese espacio anular con esa grava permite dejar un área más libre al paso del agua. Bueno, y arriba fíjense que hay un anillo cementado en negro. ¿Qué quiere decir? Una vez que puso toda la grava que tenía que poner, pone un anillo cementado que separa la parte anular que quedó al costado de la perforación de la superficie. Porque si no es como que me queda, si no yo llego hasta la superficie y me queda como un caño con un espacio anular al costado. Y por ese espacio anular puede entrar agua, porque yo no quiero, pueden entrar cosas que no quiero. Entonces le pongo un espacio, un anillo anular cementado. Ahora ese anillo anular cementado, en un lugar le pongo una tubería con un tapón que me permite meterle grava por ahí. Uno dice, ¿para qué? Porque puede ser que cuando la perforación empiece a funcionar, arrastre materiales, arena concretamente, que está fuera del área de la grava. Entonces la grava, como yo voy sacando arena con el pozo, la grava baja, porque tuvo más espacio disponible. Entonces, ¿qué te digo? A través de ese cañito, cargale grava. Y uno dice, ¿cómo sé si tengo que agregar grava? Porque yo digo, le saca la tapa y ve si está lleno de grava hasta arriba, bien. Si la grava baja un poco, quiere decir que va ocupando espacio ahí debajo. Entonces le agregás grava ahí adentro. ¿Se entiende cómo funciona esto? Sí, sí, perfecto. Este es un acuífero en la colonia Santa Rosa Salta, hecho, bueno, esto hay cantidades por ahí, de todos lados, pero esto lo...
De esto sí hice cantidades con, para regar con equipos de riego por goteo, ¿no? Bueno, y acá está un poco cuando dice, ¿dónde están los filtros en esa perforación? Y me tomé el, acá puse el detalle de dónde están para desmistificar eso de que el acuífero es un solo lugar. No, mira, el pibe tiene filtros, de 65,5 a 70,5, de 80,6 a 83,6, de 88,2 a 91. En todos esos espacios hay filtros. En todos esos espacios. O sea que la cantidad de metros de filtro es la sumatoria de cada uno de esos intervalos. ¿Eh? Bueno, me cambio, me vengo a Entre Ríos, Concordia. Esto es dentro de un predio. 5 perforaciones. Y uno dice, pero ¿y qué son esos tubitos que hay ahí adentro? Mira, esto es así. Sobre el gráfico, sobre el lado izquierdo, cota del terreno. Y dice, ¿qué es 58, 55? Altura sobre el nivel del mar. En la altura que tiene Concordia sobre ese lugar. Entonces, 5 perforaciones en un mismo predio, muy cercano una perforación de la otra. Tomando agua todas del acuífero Salto Chico, que dijimos que era un acuífero semiconfinado, uno ve que dentro del mismo predio, la zona de filtros en la que se ve ahí, hay un filtro, el primero de la izquierda, de 6 pulgadas, después los 3 perforaciones siguientes tienen filtro de 10 pulgadas, y la de la extrema derecha, que no se termina de ver, es un filtro de 12 pulgadas. Ven que lo que tiene cada uno es la cota del terreno, por eso algunas comienzan más abajo, porque hay muchas diferencias de cota en esa zona, y a la vez tienen distintas profundidades, y a la vez tienen distintas cantidades de metros de filtro. Esto quiere decir que el acuífero en profundidad no es que está siempre a la misma profundidad, tiene el mismo espesor de arena, es variable. O sea, cada pozo es un mundo en sí mismo, así sería la cosa, es un mundo en sí mismo. Así que tienen un caso, esto concreto, esto está sacado de mi tesis, son datos que yo obtuve para mi tesis, y con pozos medidos, de los cuales tengo muchos datos, que no vienen al caso ahora. Bueno, tenemos que tener presente que cuando nosotros explotamos un acuífero, así como lo vimos en el caso del Guaraní, hay acuíferos que se llaman transfronterizos, o sea que esto requiere la famosa política integral de recursos hídricos. Hay que tenerla, porque vos estás en un lugar y resulta que estás bombeando de una perforación y te encontrás con que estás tomando agua de un acuífero que también tiene influencia sobre distintos países. Entonces, bueno, ahí tienen un lugar para saber, si quiero ver dónde están acuíferos transfronterizos en América Latina, ahí tienen un sitio donde meterse y ver cómo es esto de los acuíferos. Acá tienen directamente el listado. Decís, bueno, yo tengo el nombre y acá tengo, por ejemplo, el 145, el de Titicaca. ¿Y qué afecta? Bolivia, Chile y Perú. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene? 84.000 kilómetros cuadrados. Si me voy más abajo, el 215, acuífero guaraní, 1.437.000 hectáreas. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Esto es para tener presente cómo... cómo es esto del agua y cómo debe ser tratado a nivel internacional, y ahí tienen la web para ver dónde está y poder acceder, es de la Universidad de Delft de Holanda, ¿no? De Holanda, de Países Bajos. Bueno, el acuífero semiconfinado es un acuífero en el cual el techo y ola base son unidades semiconfinantes, permitiendo el pasaje de agua por filtración vertical, o sea, no está aislado ni de lo que tiene arriba ni de lo que tiene debajo. Así que bueno, un ejemplo de esto es el acuífero Puelche, de un acuífero semiconfinado. Bueno, ¿cuál es otra característica que tiene? Que el acuífero tiene una presión suficiente como para que cuando vos perforás el acuífero, el agua ascienda por la perforación que vos hiciste. ¿Hasta dónde? Hasta un punto, hasta una cota piezométrica que se equipara aproximadamente con el punto de recarga del acuífero, ¿no? Por eso habíamos hecho ese esquema original de Johnson, donde mostrábamos el acuífero apareciendo a determinada profundidad del agua en un punto y en otro que era surgente, porque estaba en un punto del relieve mucho más bajo y el agua terminaba siendo surgente. Bueno, el confinado, como dijimos, en el caso del confinado, el piso y el techo tienen capacidad cuasi nula de transmitir agua. Entonces, acá casi no hay ninguna comunicación con estratos ni superiores ni inferiores. Es importante esto, no hay posibilidad que haya cono de depresión, ya que si tiene, si está confinado, no tiene relación con el acuífero libre, que es el que de alguna manera, el que puede tener ese cono de depresión.
Bueno, acá me pareció importante el mostrarle, estos son filtros, cuando uno dice, ¿qué son los filtros de la perforación? Por ejemplo, de esa que les mostré, estos filtros que están acá son los filtros de la perforación de Colonia Santa Rosa que les mostré, estos son los filtros. Bueno, y una cosa importante respecto de los filtros, si consideramos la ubicación de la bomba, la misma debe colocarse por encima del área de filtros, para no golpear los filtros cuando bajo la bomba y no por ir romperlos. Si yo lo rompo, todo ese esfuerzo que hice para tener ranuras acá de determinado tamaño y no más grande, hago un agujero y hago un desastre. Entonces deben colocarse por encima del área de filtro con un margen de seguridad, de modo que si los filtros se ubicaran entre 45 y 55 metros, por ejemplo, la bomba no debería estar más allá de los 43 metros. O sea, yo pongo la bomba 2 metros por encima de la altura de los filtros. Esto, como le dije en bombeo, en la clase de bombeo, permite que el agua que impulsa la bomba pase previamente por el espacio que queda en la misma, entre la misma y la cañería de la bomba, refrigerando el motor. En el caso que yo tuviera un motor eléctrico, entonces lo que permito con eso es que el agua pase por el costado a medida que asciende para entrar a la bomba y lo pueda refrigerar. Y esto es el filtro visto del lado de adentro. Ven que es una cosa delicada. ¿Alguna duda hasta acá? Una consulta de la profundidad a la que están los filtros. ¿No hay peligro que si están medio superficiales te hagan vacío al bombear si te baja el acuífero? Bueno, no es que hagan vacío. Vos en realidad, cuando vos estás bombeando en un acuífero, por ejemplo, confinado, para hacerlo bien, un esquema bien, así hacerlo bien esquemático, y que tenga nada más que una profundidad de filtros, como si fuera, ponele esta, con filtros de 45 a 55 metros. El caudal máximo que vos deberías bombear en este caso, debería ser el caudal que se da cuando el abatimiento llegue hasta los 45 metros. Si el abatimiento pretendiera ser más que eso, ya es como que el agua dentro del acuífero baja más que la altura de los filtros. Eso no debe pasar nunca. Nunca debe pasar eso. Porque quiere decir que si el agua bajó de ahí, vos le estás pidiendo a la perforación más agua de la que le llega al área de filtros. Y eso no debería ser eso, ¿no? No debería ocurrir. Claro. Y no, por, o sea, no puede bajar el nivel del acuífero por otra causa que no sea bombear de más. No, la causa es bombear de más. Perfecto. La causa es esa, sería algo que tenemos que evitar. Perfecto, gracias. Bueno, acá quiero leer esto porque estoy juntando el tema de bombas y el tema de filtros. Supónganse que yo adentro de esa perforación tengo una bomba de eje, no una bomba... Porque acá cuando estábamos hablando de refrigerar el motor, en este, el refrigerar el motor quiere decir que tengo una bomba eléctrica. Si tengo una bomba eléctrica y esta fuera la cañería de la bomba, te digo, acá te sobran dos cosas. El eje este parecería ser el eje de la transmisión que está apoyado acá, porque es un caño que está apoyado afuera de la perforación. Y esto que está acá es la estrella de la que hablamos, ¿se acuerdan? Cuando dijimos dentro de la cañería de la perforación, de la bomba, perdón, dentro de la cañería de la bomba, que va dentro de la cañería de la perforación, va un eje que cada 3 metros tiene una estrella de estas para que el eje no esté suelto dentro de la perforación. Entonces, esta es una tubería real, este es el eje de la bomba, y el eje debería pasar por ese agujerito, que ahora está apoyado en el suelo, en costado de una perforación, y por eso no está. Entonces, ¿el conjunto cómo sería? Vos tenés una perforación que tiene filtros, que son de este tipo, por ejemplo, estos son reales, y tengo una bomba que va colgada de una cañería, y como esa cañería tiene esta, es un, me dicen acá que es una bomba de eje, entonces tengo una bomba de eje porque el motor está en superficie, este eje se enchufa en esa estrella, y de este lado tendría que tener enroscada la otra estrella y también centrada en la tubería. Esto va dentro de la perforación. Ven, acá está, cuando dice, ¿cómo enrosco uno con el otro? Con esa cupla. Los ejes son los dos machos, y cada tanto tengo esta cupla hembra de los dos lados, y enrosco cada uno y así lo tengo. Y después tubo con tubo, ¿cómo se enrosca? Del mismo modo, ven que acá tengo esta tubería tiene uno, ahí se ven los hilos de la rosca, esto está próximo a ser usado, ven que está todo engrasado, ¿cierto? Tiene esa grasa, es para enroscarlos y ya ponerlos, ¿no? Bueno,
Por estos motivos de los filtros y no meterse con la, con la bomba, semejante a una bomba de, que pesa muchísimo, con una cañería, colgarla de una perforación genera un lío, entonces uno dice, bueno, genera un riesgo de rotura. Entonces, por ese motivo, los caudales máximos teóricos, que serían los que se obtendrían con una depresión que llega hasta el techo del acuífero, no son recomendables. Porque si yo quiero llegar al caudal máximo, que sería el que se da con el abatimiento hasta el techo del acuífero, si quiero bombear hasta ahí, la bomba tiene que estar más abajo. Y ponerla más abajo implicaría tenerla dentro del área de filtros donde no debo instalar la bomba. Entonces, la bomba tiene que estar arriba del área de filtro, o sea que ya respecto del techo del acuífero tengo que restar algo, 2 metros, 3 metros, 1 metro, para poner la bomba por arriba. Y después te digo lo siguiente, considere asimismo que el acuífero tiene una zona de recarga, y no es que el nivel estático siempre es el mismo en la perforación, el nivel estático varía, bueno, en algún momento está más alto, más bajo. Entonces yo de donde pongo la bomba, yo guardaría 2 metros más de agua por encima de la bomba. ¿Qué quiere decir? Yo tomaría, ¿qué caudal voy a explotar? Digo, ¿cuál es el caudal máximo que puede producir? Bueno, el caudal que se daría cuando el abatimiento llega hasta el techo del acuífero. Digo, bueno, mira, como voy a poner la bomba más arriba, me reservo 2 metros. Y como por encima de la rejilla de la bomba yo quiero tener un margen por si el acuífero baja, me reservo 2 metros más. Por ende, si yo tengo una perforación con el techo del acuífero a determinada profundidad, no sé, 45 metros, yo voy a decir, me guardo 2 metros para la bomba y 2 metros por variación de la altura del acuífero. Entonces, ¿a dónde me voy? A 41 metros como caudal, como abatimiento máximo para el caudal máximo que vaya a explotar. Y uno dice, ¿y con qué caudal se corresponde? Dice, bueno, hagamos la cuenta en función del caudal específico y nos va a dar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué caudal recomendaría extraer para el caso de una perforación en la que el piso del acuífero está a 65 metros de profundidad, el techo del acuífero está a 58 metros, el caudal que surge de los ensayos es de 7,6 metros cúbicos hora por metro de depresión y el nivel estático está a 15 metros de profundidad? Entonces yo me dibujo este ejemplo, digo, bueno, el nivel estático está a 15 metros de profundidad, el techo del acuífero está a 58 metros de profundidad y el piso del acuífero está a 65 metros de profundidad. El caudal específico es 7,6. ¿Qué caudal recomendaría explotar o producir? ¿Qué propone? Hacer 58 menos 15 y a eso multiplicarlo por el caudal específico. ¿No estaría faltando algunos márgenes de los que hablamos? Ah, cierto. Y restarle 2. Restarle 2 para que la bomba no me quede en la perforación y restarle 2 más para que, me quede de margen de agua. Entonces, ¿la cuenta cómo daría? 58, según lo que estamos viendo, menos 15, menos 2, menos 2. Teóricamente estaríamos recomendando un abatimiento 39. De 39 metros. Bueno, y si tengo un abatimiento de 39 metros, ¿qué caudal obtendría? 39 metros 200. Por 7,6 metros cúbicos hora por metro, simplifico metro con metro. 296,4. A ver. Sí, está bien. Bueno, acá está planteado lo que estábamos hablando recién, ¿no? Abatimiento recomendado, el margen de la bomba, el margen de seguridad. Acá está, puse la fórmula porque a veces algunos tienen alguna... Hay que tener cuidado, yo siempre aconsejo hacer un gráfico para ver si estoy hablando de profundidades o cotas, ¿viste? Porque si no a veces sumás o restás y ahí terminan dando mal las cuentas, ¿no es cierto? En el caso que tengo profundidades, el nivel estático, el nivel dinámico menos nivel estático, pero si yo tengo cotas, tengo que restar al nivel estático el nivel dinámico. Bueno, me dio igual que ustedes, 296,40. 296,40. Y aparte, como conozco la perforación,
estamos bombeando un caudal aproximado de eso, así que sé que no solamente dan las cuentas, sino que es cierto. Bueno, ahora nos vamos a la segunda pregunta. Y esta también es cierta. Es un caso real, ¿no? ¿Qué superficie de pomelo rosado podría regarse si la ET0 del mes del máxima demanda es 6,3 milímetros y el casé del cultivo para ese periodo es 0,75? Y el cultivo se riega con un sistema de riego por goteo de 95% de eficiencia de aplicación y el tiempo máximo de bombeo de 22 horas. ¿Cómo resolvemos esto? A ver. ¿Ese 6,3 de milímetros por hora está bien? ¿De dónde surge la duda? En general es por día. Claro, si no es por día. Claro, sí. Como que me parecía demasiado por hora. No, si es así que... Estamos complicados. Bueno, estamos complicados más, sí. Entonces, 6,3 milímetros por día, la ET0, 0,75, el KC. ¿Cómo seguimos con el cálculo? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Quizá podés, con la fórmula de caudal operativo, era despejar superficie. Bueno, pero primero yo necesitaría ese caudal operativo, la de caudal operativo, perfecto. La de caudal operativo, ¿me dictás la fórmula de caudal operativo? Caudal operativo es la ETC por superficie dividido tiempo operativo por eficiencia. Perfecto. Bueno, entonces acá... La superficie la queremos despejar, el tiempo operativo lo tenemos, la eficiencia la tenemos, el caudal lo tenemos, nos falta la ETC, ¿no es cierto? Claro, la ETC habría que pasarla a metros también, creo que yo. Primero, lo que tenemos ahí es la ET0, ¿no? Entonces, lo primero que hay que calcular, que primero deberíamos calcular la ETC, porque esa es la ET0. Entonces... Nosotros lo primero que tenemos que decir es, bueno, ET0, 6,3, por el KC, 0,75, saquemos la ETC, que es lo que te pide la fórmula, de acuerdo a lo que vos me dijiste recién. 4,75. ¿Cuánto les dio, perdón? 4,72. Bueno, perfecto. Entonces, la superficie que queremos regar es igual al caudal, de acuerdo a lo que vos dijiste, si despejamos superficie, ¿cómo nos quedaría? ¿La superficie es igual a qué? A ver, despejemos de ahí. Y luego cada uno se lo anota en su papel. Sería caudal operativo por tiempo operativo. No, pasaría multiplicando. Sí. Sí, señor. Sí, caudal operativo por tiempo operativo por eficiencia dividido TC. Sí. Bueno, el caudal operativo, ¿cuánto dijimos que era? 296,4. Estos son metros cúbicos por hora. Entonces, por hora, vamos a ver cómo lidiamos con las cuentas. Tenemos... Entonces sería 296 metros cúbicos por hora, por 22 horas por día, por 0,95. Eso iría arriba, ¿les da igual? Caudal operativo, 296,4 metros cúbicos por hora. 22 sí. Horas por día y 0,95. Bueno, acá lo que podría hacer es, hora con hora lo saco. Hora con hora lo saco. Y abajo pongo la ETC. Que la ETC, ¿qué podría ponerla? En metros por día. Claro. Si yo pongo metros por día, ¿cómo me daría? Estos son 4,72,5 milímetros. ¿Cuántos metros son? 472,5 metros. Multiplicar, perdón. No, guarda. Estos 4,72 son milímetros. En metros sería 0,0. Ah, está bien. No, pero a mí me sirve cuando... Dígame cuántos ceros tengo que poner. Al menos no sé cuánto me hago lío.
dos ceros, entonces 296,4 por 22 por .95 dividido ese número que dijimos. Eso me va a dar, antes que nada, lo que tenemos abajo es metros por día. Entonces, días se va con días y el resultado me daría en metros cuadrados, porque metro se va con el cúbico del caudal, de metros cúbicos me queda metros cuadrados, o sea que yo llegué a metros cuadrados en la fórmula. Ustedes llegaron a simplificar para que le quede metros cuadrados, porque eso es lo primero. Si no nos da, si no nos da las sí. unidades, todo lo demás, estamos fritos. Sí. Llegan 130 hectáreas. Me da 100, un millón, 104, 160 metros cuadrados. 1.311.060 metros cuadrados, más o menos. Sí. Bueno, y esto sería, le sacamos 4 ceros y quedamos en 131 hectáreas, teóricamente. Bueno, a ver si me dio. Bueno, acá está la cantidad de metros cúbicos por día, hectáreas, milímetros por día por 10, demanda bruta. Bueno, acá está puesta la demanda bruta, está dividido por 0.95 acá, no estará dividido por 195 más adelante. Ven cómo hice yo, acá saqué la demanda diaria bruta, el 0.95 lo puse acá y no lo puse más adelante. Ven, es lo mismo, pero finalmente lo hice con otro paso. Pero 131,12 hectáreas. Esto sería entonces, vos tenés una perforación y te dicen, ¿para cuánto le rinde la perforación? Bueno, yo necesito saber, lo que querés regar, ¿cuánto consume por día? El equipo que vas a poner, ¿qué eficiencia tiene? ¿Y cuántas horas por día puede bombear este equipo por el motivo que fuere? ¿Por gasto de energía excesivo en horas determinadas horas? ¿Por el motivo que...? ¿Cómo? Y bueno, ahí llegamos a las 131 hectáreas. ¿Estamos todos con este ejemplo? Sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer otro. A ver, acá. Se desea evaluar el potencial de ampliación del cultivo de cerezas, esto también es otra cosa real, de cerezas, en la localidad de Colonia Sarmiento. Y ahí está, la Colonia Sarmiento, ahora le digo dónde queda, si uno mira acá está Comodoro Rivadavia, este es el límite de Chubut-Santa Cruz, y Comodoro Rivadavia, en el medio de estos dos lagos, que se llama Colihuehuapi 1 y Lago Muster es otro, hay una localidad que se llama Colonia Sarmiento. Acá hay un río que se llama Río Senger, que está arriba a la izquierda dibujado parcialmente, porque ese río Senger a veces se pierde, a veces tiene caudal, a veces no tiene caudal, de mismo modo que si uno se fija en el Google Earth, va a ver que ese lago Colihuehuapi tiene un color rarísimo, porque a veces se seca y quedan colores muy extraños. Pero bueno, este es un lugar muy lindo de la Patagonia Argentina, alucinante, donde se producen unas cerezas muy ricas, muy ricas. Bueno, vamos de vuelta al punto. Se va a hablar, entonces quiero ampliar una plantación de cerezas. ¿Cuál es la oferta hídrica mensual con un 75% de probabilidad para el punto de aforo o en pasto en el río Senger? Bueno, acá esto... Ya estamos hablando de la ejercitación de todo el práctico. Acá adjunto un Excel con los caudales medios. ¿Se acuerdan cuando yo les había dicho que para un mismo río, el río Senger, tiene varios puntos de aforo? Hay un punto acá que se llama Buen Pasto. En ese lugar, Buen Pasto, que es el que queda acá al lado, es donde lo hicimos. Bueno, entonces, ¿se acuerdan cómo era? Así repasamos la metodología con un ejemplo adicional. Yo tenía, estos son los datos que me dan crudos. Del 46 al 2019, 41 datos por mes. Entonces, primero cargo todos los valores mensuales, año por año, y cuento cuántos datos tengo para cada mes. Y acá tengo entre 39 y 43. Seguimos. ¿Qué hacemos ahora? Ordenamos de mayor a menor. Fíjense que los ordené de mayor a menor. 53 el primero, 0.16 el último. Vamos de mayor a menor. Después me hice la tabla de probabilidad de ocurrencia, como tengo 39 valores, 40 valores, 41 valores, 42 valores o 43 valores, veo el 75% para cada N donde cae. Bueno, cuando tenga 39 datos cae en el número 30, cuando tengo 31, cuando tengo 40 valores en el 31, cuando tenga 41 valores en el 32, y cuando tenga 42 o 43 cae aproximadamente en el número 33. ¿Qué fue lo que hice acá?
Ven, acá los tengo ordenados y resalté el que me sirve con un 75% de probabilidad. Perdón, Alejandro. Sí. ¿Por qué, en el cuadro anterior, ¿por qué tomaste ¿por qué tomaste el 33 en el 42N y no el 32? Con él. Porque vi que, bueno, viste que ahí podría haber tomado el otro, sí, en realidad está un poquito más, sí, la verdad está un poquito más cerca del otro, ¿no? Sí, por ahí hubiera correspondido tomar el 32, ¿no? Es siempre el que está más cerca, digamos. Sí, es el que está más cerca, acá la verdad que me parece que daría, revisándolo, digo, me parece que, sí, parecería como que más apropiado el 30, sí, el número 32. Está bien, está bien. Bueno. Eso era para los datos que tienen 42. Los que tienen 42. Por ejemplo, este mes. Claro. 42. Bueno, yo acá con ese criterio de elegir ese, podría ser otro, podría ser más apropiado por ahí para este mes acá de enero, en lugar del 8, perdón, en el de febrero, que era el de 42, en lugar de tomar 2.31, 3.18. Y hay una diferencia, ¿no? Es un tema. Es un punto ahí. Bueno, acá está identificado el caudal mensual con un 75% de probabilidad. Acá hice un resumen. Caudal máximo, caudal mínimo. Miren la diferencia de caudal máximo y caudal mínimo, ¿no? Como para ver a veces con las situaciones que uno se encuentra. Y por eso cuando uno ve la diferencia entre caudal máximo y mínimo, ve que el caudal con 75% de probabilidad es muy bajo. Uno le parece siempre como que tan poca agua vamos a utilizar. Bueno, pero también acá uno ve que hay momentos donde el caudal mínimo es muy bajo y tenés que tener tu seguridad, porque si depende un proyecto de desarrollo agrícola de todo esto y te quedás sin agua, es un... En una, bueno, una cosa que me olvidé decirle. En Colonia Sarmiento llueve 150 milímetros por año, o sea, lo que no es de riego no es, digamos, ¿no? No hay otra cosa. Bueno, acá está graficado otra vez los caudales máximos, mínimo, fíjense que el mínimo casi es cero, que es coherente con esto que mirábamos acá, ¿no? O sea, cuando llega un año seco, es un hilo de agua, por eso uno dice, ¿pero qué pasó acá? ¿Está mal graficado? No, es que es casi cero. Bueno, y ahí se ve, son meses de marzo, abril y mayo, que son complicados para disponer agua para regar. Bueno, por último, acá quedó un cuestionario. Este ya no está resuelto, mejor dicho, está el resultado, pero no está como este que teníamos acá resuelto. Les dejo el problema 2, el 3 y el 4 con resultados, el 5, el 6 y el 7 con resultados, y bueno, nos falta un rato, pero me parece que ya más o menos los temas los vimos. Si tienen alguna pregunta, bien, si no iríamos redondeando. A mí me surgió una duda, Alejandro, con lo que dijo recién el compañero de tomar números menores a la probabilidad. ¿No aumentarías el riesgo? Sí, no, pero en realidad lo que me decía, ¿sabes qué era? Que yo acá, si te fijas en la columna del 42, el 74, el 75 está más cerca del número 32 que 72 con 44, que el 36 que 76 con 74. Es como que yo acá tomé un poco, ves, en el primero tomé justo medio 75, en el segundo tomé el inmediato superior, en el tercero tomé el inmediato superior, en este, en todos tomé el inmediato superior, pero bueno, este está como uno dice, che, ¿y por qué en el 42? Este, el 32 lo tenés muy cerca. Yo elegí o el 75 o el inmediato superior, esto ya sería, bueno, hilando fino, ¿no? Pero es como que, el criterio con el que lo hice acá es la vara un poco más alta. Y uno dice, ojo que vos subís tanto la vara que nos quedamos todos afuera en un punto, ¿no? O sea, no hago el proyecto. No es el punto este, pero eso es el criterio que uno tiene que tener en un momento de decir, bueno, ¿cuán importante es esto que estoy viendo? Y si tomo ese valor o el otro. Pero él lo miró porque le pareció, supongo, que más cerca el 74 con 42 que el 76 con 74. Yo simplemente tomé el inmediato superior. Claro, eso, pero, es un criterio, pero ¿no? Yo digo, digamos, al tomar un número mayor, o sea, vos tenés menos riesgo, porque tenés mayor probabilidad de ocurrencia. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, digamos, estás asegurándote un porcentaje mínimo, pero es un porcentaje al fin mayor. Digamos, sí. Aumentarías el riesgo tomando el número de 74,42 que dice ahí. Aumentás el riesgo, sí, señor. Por eso que finalmente, para la mayoría de las cosas, no hay una sola respuesta, hay muchas. Porque de pronto acá finalmente
vos decís, bueno, 74,42 es suficiente, porque bueno, yo acá lo que te diría, bueno, mira, hagamos lo siguiente. Esto es para datos que tienen, para los que son 42 datos. En el mes de febrero, ¿cómo está tu demanda? Bueno, yo lo que te digo es que la demanda en el mes de febrero para una plantación de cerezas en ese momento, las cerezas en Colonia Sarmiento se producen desde... En Navidad estás cosechando cerezas, o sea que luego de la cosecha, vos en ese verano está el cultivo creciendo con todo para desarrollar lo que van a ser los cargadores del año que viene. Si en ese momento me decís que tenés un estrés hídrico, te digo, y el fin de año que viene lo vamos a pasar medio complicado. Entonces, pero bueno, si bien eso es cierto, también la cuestión es 74 y pico por ciento, ¿no te parece suficiente en lugar de 76? Finalmente hay un criterio de, hay que tener un criterio de decisión, ¿no? Finalmente siempre hay que tomar decisiones, ¿no? No es que hay un número exacto. Vos ahí tenés que ver, bueno, ¿qué pasa en febrero? Tendrías que ver cuál es la evapotranspiración del cerezo en febrero, bueno, cuánto tuviste, si tenés algo de... En fin, hay una serie de factores adicionales, pero rescato la pregunta que él miró el que estaba más cerca del 75. Vos acá estás más seguro. Más seguro es que regás menos. Ahora lo que tendría que preguntar es cómo es tu cuestión comercial y tu cuestión de uso de recursos humanos. Si yo tengo todos los recursos humanos preparados para producir determinada cantidad y por haber estirado la superficie me quedo sin agua y hago un desastre con mis recursos humanos que los necesito tener trabajando. Voy a pagar eso sin tener ese trabajo. Y voy a quedar mal con mi cliente porque tengo que mandarle cerezas que no le mando. Porque si tengo un estrés ahí, el año que viene no voy a tener las cerezas que pretendía. Entonces, bueno, todo eso es parte... Por eso las decisiones son, al final son técnico-económicas, ¿no? Tenés que hacer un técnico-económicas y con recursos humanos que tenés que tener disponibles y que los tenés disponibles para que produzcan, no para no tener la fruta para que cosechan, ¿no? Perfecto. Gracias. Igual con lo que vale la cereza, yo no me arriesgaría. Sí. Sí, la verdad que sí, habría que hacerlo seguro. Bueno, yo hice muchos equipos ahí, los hicimos con mucho margen de seguridad porque además es un lugar donde queda todo muy lejos. Entonces, como todo queda muy, muy lejos, cualquier cosa que se rompe o que no funciona, lo mínimo son 2 horas a Comodoro Rivadavia y tampoco, si bien ahí está la industria petrolera, que todo lo que sea motores y metales y todo eso te lo resuelven todo, es como que todo es muy lejos la Patagonia, es muy lindo, pero muy duro vivir en la Patagonia produciendo tan lejos. Entonces tener márgenes, más en un lugar donde llueve 150 milímetros, y ahí no hay agua, ahí hacemos algo, hicimos muchos pozos que tomamos agua de la freática, pero al final el agua de la freática es agua del mismo lado. Si no hay agua en el río, la freática baja violentamente, porque no tiene quien la alimente, porque ahí el río es influente, como vimos en las primeras diapositivas. Entonces, no es que si no, yo hago una perforación y tengo el backup. No, 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 ninguna perforación, porque la primera, tomás agua de la freática o el agua está, no sé, en China tenés que ir a buscarla. Entonces, no hay, es una situación delicada en lugares que son de cultivos de riego integral. No hay otra cosa que lo que vos le puedas proveer. No te podés quedar sin agua. Bueno, acá estaban esos datos, acá están los problemas para que resuelvan. Así que son estos. Los problemas son los mismos que están en la guía del año pasado, así que lo que está subido a internet lo tienen, y si no, paro la cámara acá y los ven, y cualquier duda me consultan. Bueno, esta es mi diapositiva final que encontré el otro día preparando algo, y a veces hablan sobre el riego inteligente y todo eso. Bueno, y por ahí con la tecnología se trata de reemplazar muchas cosas y personas, pero al final el riego inteligente es gente. Es como que siempre necesitas uno que piense, ¿no? Por más que tengas elementos que te ayuden, afortunadamente el hombre sigue siendo imprescindible. Así que, bueno, si tienen alguna otra duda, que me quieran hacer alguna pregunta. No, gracias. Bueno, no. Muchas gracias. Sí, perdón. No, gracias. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, que vamos a tener canales, que es otro tema duro, y riego gravitacional. Cualquier duda, me consultan.
Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.